Muy bien, muy buenas noches a todos los que nos están viendo en nuestra página, La Guerra del Acre, La Guerra del Acre y la Campaña del Manuripi, como también nuestra página Glorias de Bolivia. Hoy día hemos decidido justamente compartir un proceso importante que tiene que ver con la historia en nuestro gran norte, en lo que es la Amazonía. Y por eso ha sido interesante habernos encontrado, gracias al Internet, con una personalidad bastante interesante. Justo hace un poco más de una semana habíamos compartido la fotografía de Antonio Baca-10. Y lo hicimos en realidad con la intención de difundir un poco su imagen y su historia. Y debo reconocer de que muy pocos en el contexto del país conocen la historia de Antonio Baca-10. Y allí es donde nos encontramos con una persona importante y muy destacable en realidad en cuanto a la divulgación de la historia, como es don Franklin Landívar Higashi, que haciendo este diálogo que tuvimos respecto justamente al tema de lo que es la cuestión de Antonio Baca-10, empezó a ilustrarnos sobre algunos aspectos importantes. Y lo que llama la atención es que Franklin, a quien también los amigos lo llaman Pinky, él ha ido armando en realidad y está preparando en realidad un libro muy importante, el cual yo personalmente me siento muy, muy interesado en poder leer este libro para conocer justamente estos aspectos importantes. Algo que hay que rescatar de Franklin y toda la gente que se dedica a la investigación en este tema de lo que es la Amazonía, y no solamente hablando del Acre como tal, sino es porque el Estado boliviano no le ha dado la importancia necesaria a lo que es justamente el contexto de la Amazonía, ¿no? Desde antes de que cambie el siglo, el país estaba completamente olvidada. Si no hubiera sido el establecimiento de la aduana en Puerto Alonso, tal vez hubiera sido muy complicado el hecho de mantener una soberanía allá, pero hay que entender que ya había una soberanía no formal a partir justamente de algunos personajes importantes. Entre ellos justamente está don Antonio Baca-10, ¿no? Que vamos a conocer hoy día su historia, porque nos va a permitir en realidad ver de que este personaje ha sido uno de los precursores en la colonización justamente y en el trabajo que ha desarrollado a través de la explotación del caucho allá en lo que es la región del Acre, ¿no? Y que justamente quien hereda este proceso importante ha sido precisamente Nicolás Suárez, un importante personaje también para lo que es el gran territorio, que fue el gran territorio de colonias. Entonces, aquí voy a presentar a Franklin Landívar. Él es abogado, él es administrador de empresas, se ha dedicado justamente a la investigación y él no se hace llamar historiador, como muchos de los que no hemos estudiado historia, y él se considera como un divulgador de la historia. Y en este momento también está preparando un trabajo importante que espero la siguiente semana podamos compartir porque vamos a hablar de la historia de Pando. ¿Cuántos de nosotros que estamos en la red en este momento no conocemos la historia de Pando? ¿No? Desde la creación, no solamente del departamento de Pando como tal en el gobierno de Germán Busch, sino hablamos de lo que fue la creación de la ciudad de Cobija, heredando en realidad lo que fue la antigua barraca de Bahía. Pero más, tenemos que irnos más atrás en realidad, para todas esas barracas establecidas por personalidades importantes, como entre ellos Antonio Baca-10. Y es de esta manera que quiero presentar a ustedes, precisamente a don Franklin Landívar,
Que quisiera, por favor, Franklin, que puedas ya aprender eso mismo, ¿no? Y presentar a todos ustedes, en realidad, a una persona que lo he conocido así en la red. Hemos tenido la oportunidad de conversar la anterior vez por teléfono. Yo tengo todo el deseo de conocerlo personalmente y además de poder conocer el trabajo que él va a desarrollar, y que nos va a compartir, en realidad, con la publicación que él nos tiene preparado. Franklin, comencemos entonces con esta nuestra presentación. Bienvenido a esta presentación que es sumamente importante para conocer nuestra gran historia. La historia de Pando también es la historia de Bolivia y la historia del territorio de colonias es también la historia de Bolivia. La historia de la guerra del Acre o el conflicto del Acre es también parte de la historia de Bolivia. Por eso es importante esta divulgación en todos los escenarios que sean posibles. Bienvenido, Franklin. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por la presentación. En primer lugar, quiero darte las gracias por invitarme. Te aclaré la otra noche de que no es una conferencia, porque yo no soy conferencista, tampoco historiador. Es un conversatorio. Los últimos 3 días he tenido que desempolvar algunos libros y algunos textos. He estado buceando en el internet como siempre para buscar información, ¿no? Y te agradezco que hayas aclarado de que yo más que historiador, yo no soy historiador, yo soy divulgador de la historia del noroeste, de la historia de Pando, lo cual yo amo mucho a mi tierra, soy muy orgulloso de mis antepasados. Valga la oportunidad para decirte de que tengo mi bisabuelo Ismael Landívar Arroyo, que ha sido excombatiente de la Guerra del Acre, mi abuelo Froilán Landívar Vaca, que ha sido excombatiente de la Guerra del Chaco, y bueno, mi bisabuelo también ha sido pues fundador del pueblo de Porvenir, ¿no? Que es ya una ciudad benemérita que desgraciadamente, ninguna autoridad se preocupa de tramitar una ley ante el Congreso Nacional para que la declaren benemérita, ciudad benemérita, ¿no? Como Charagua, como Villamonte, ¿no es cierto? Que han sido declaradas por la guerra del Chaco. A mí no me gusta también otra cosa llamar, digamos, guerra del Acre, sino el conflicto del Acre, el conflicto acreano, ¿no? La campaña del Acre. Y yo la considero antes, no guerra, porque también ese conflicto ha sido precursor, si te das cuenta, de una de las primeras guerras de guerrillas. Porque ese conflicto se llevó a cabo en los bosques tropicales de la Amazonía, en la selva, ¿no? Bueno, entrando en materia, me he permitido hacer, me van a disculpar, de repente en algún momento voy a tener que dar lectura porque he preparado dos cuadernos, hecho a mano, tengo un libro a la mano, tengo también un artículo del 2016 que pillé por ahí, en fin. Y por eso digo, ¿no?, de que es un conversatorio y no una conferencia. Bueno, para empezar, tendríamos que remontarnos, ¿no? Imagínate, al año 1494. Tampoco soy muy, muy bueno para la fecha, ¿no? Pero esto vale la pena, por eso me he anotado, ¿no? En la línea de Tordesillas, demarcó la frontera entre España y Portugal, ¿no? Y después vino ya el Tratado de San Ildefonso en 1777, que después que comenzó la independencia de los países sudamericanos de las coronas, tanto de España como de Portugal, Bolivia, Perú y Brasil heredamos los problemas que tenían los reinos de España y Portugal. Por eso es que, digamos, hubo ese problema de las fronteras de Bolivia con Perú, Bolivia con Brasil, ¿no? Entonces, entrando en... Hola. Sí, dale, dale, Franklin, te escuchamos perfectamente. Ah, ya. No, se perdió la pantalla en mi computadora. Bueno, uno de los primeros exploradores que fue contratado por Adolfo Ballivián ha sido Agustín Palacio, ¿no? Ha sido este gran explorador, nacido en La Paz, de padre español y madre peruana, ha sido arquitecto, ingeniero de profesión,
Lo contrata el presidente José Vallivian para que continúe las investigaciones en el oriente, más que todo el Beni Mamoré, que había dejado trunco el sabio de Aubigny, ¿no? Él sale el año 1843 de La Paz por Caupolicán y llega a Reyes, se va por el río Yacuma, entra al Mamoré y en abril de 1844 él llega a Trinidad, donde fue nombrado prefecto por Ballivián, ¿no? Y lo nombra prefecto Ballivián porque le instruye que se vaya más al norte a hacer más exploraciones, porque ese norte era inexplorado, era un como terreno baldío, ¿no? Que eso aprovechó, digamos, el Brasil, que tuvo una en el Ceará, y hubo una prolongada sequía en el año 1879-1880, donde antes de esos años hubo una migración masiva de los brasileros, ¿no? Por la crisis, la sequía que había de los alimentos, todo. Entonces vinieron a esas tierras baldías que era el Acre. Pero también aquí hay un pero. Toda la parte amazónica, que es la parte del Perú, de Bolivia y de Brasil, antes se conocía como la tierra de indios. ¿Por qué? Porque solamente antes que llegue el hombre blanco, antes que lleguen los peruanos, antes que lleguen los bolivianos, antes que lleguen los brasileros, habían cualquier cantidad de tribus en esos tres países. Y aquí hay un detalle muy importante, de que los franciscanos por un lado y los jesuitas por otro, los franciscanos estaban por el Perú y los jesuitas, y también los jesuitas y los jesuitas estaban por Bolivia. Ellos hacían misiones, ¿no? Las reducciones jesuíticas, las famosas, donde el sueño de los jesuitas era formar una sola nación, esa parte amazónica de Brasil, Perú y Bolivia. No te olvides que los jesuitas tenían mucha influencia con los reyes, ¿no? Inclusive llegaban a vetar ciertas ventajas que a veces lograban algunos conquistadores, ¿no? Entonces los jesuitas mandaban sus emisarios y los truncaban, ¿no? Por ejemplo, también ahí tenemos, por ejemplo, en los gobernadores de Mojo, tenemos una obra del señor Limpias, donde él nos describe, ¿no? Las reducciones jesuíticas de ahí del Beni, pero donde ellos se aprovechaban de los indios, ¿no? Y ellos tenían, digamos, la mano de obra gratis, mientras que los empresarios tenían que pagar. Pero también más adelante podemos hablar de que en esta situación hay una historia negra, ¿no? Que ha habido igual que la que hubo en el Congo belga, en el Putumayo y acá en la Amazonía del Perú y de Bolivia. En Brasil no se conoce mucho, ¿no? Entonces, bueno, el 19 de octubre de 1846, este nuestro amigo explorador, ingeniero, arquitecto Agustín Palacios descubre el Cachó de la Esperanza, ¿no? El Cachó de la Esperanza es un nombre muy emblemático, donde ahí se tejió la historia del noroeste, porque fue el centro de operaciones de don Nicolás Suárez Callao, ¿no? Entonces, este bajó al Mamoré hasta San Antonio, donde se encuentra ahí con una mujer blanca, Mariana se llamaba. Y este Agustín Palacio le encarga a Mariana, tenía mucha ascendencia Mariana con los indígenas de todo el Madera, Mamoré, le encarga que funde una población. Y es así que ella le hace caso y a raíz de eso funda Villabella, que también Villabella es famosa, ¿no? Porque ahí funcionaba una aduana, ¿no? Entonces, este Agustín Palacio ha inventariado buena parte de la cuenca hidrográfica del Mamoré, del Beni y del Madera, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país, nuestra gente que sirve a nuestro país muere en el olvido, ¿no? Y peor, Agustín Palacio murió el año 1875, imagínate, confinado en Mapiri, ¿no? A raíz de sus investigaciones fue que Ondarza, Mujía y Camacho hicieron el mapa político de Bolivia, ¿no? Y antes de hablar del doctor Antonio Bacadíes, es necesario que nos refiramos también a un personaje
estadounidense que se llama el doctor Edwin Heath, ¿no? Era un famoso médico. Desde niño él empezó a explorar, su curiosidad lo llevó incluso a estar con los buscadores de oro en California, en Estados Unidos, ¿no? Este viajero, en 1878, aparece trabajando como médico de planta de este empresario, el Charles, que tenía a su cargo la construcción del ferrocarril Madera-Mamoré, ¿no? Y bueno, al año, por cuestiones financieras, esta empresa, sin concluir el trabajo, quiebra y se encuentra. Él se encuentra con. Se encuentra en Río Madera con el que fue el vicepresidente de Bolivia, Lucio Pérez Velasco, ¿no? En el año 1879. Entonces, este Edwin Heath fue el que descubrió la ruta de la goma para trasladarla al madera. Porque antes, ¿qué hacían? Los industriales madereros, mejor dicho, los caucheros, ellos tenían, por no haber explorado el Bajo Beni, ellos subían con su carga por el río Beni y tardaban más de 20 días para llegar al madera. O sea, prácticamente ellos daban una vuelta en U, ¿me entendés? Ellos subían por el río Beni, llegaban a Ixiamas, de ahí va. Hacían un corte para bajar a Yacuma y del Yacuma bajaban a Almadera. En vez de que con la carga desde el río Beni bajen a Almadera directamente, ¿me entiendes? Entonces era muy moroso esa ruta. Y entonces este Edwin Heath la ha descubierto esa ruta. Fue prácticamente el pionero de la ruta de la goma para los empresarios, porque él no era empresario, él era solamente explorador, además de médico. Bueno, este Lucio Pérez Velasco lo invita a Bolivia y se encuentra en el río Madera. Entonces, se hace muy amigo y aquí entramos un poco en materia, ¿no? Se hace muy amigo del doctor Antonio Bacadíez en su barraca Horton, ¿no? Y el doctor Bacadíez se queda muy impresionado con los planes que él le cuenta, donde él dice: no, yo tengo sangre aventurera, de exploración, yo quisiera explorar, porque Horton solamente, mejor dicho, Bacadíez solamente estaba en el río Beni, en su barraca Horton, pero de ahí, más arriba, él no conocía. Esos terrenos prácticamente eran vírgenes, ¿no? Los ríos, prácticamente el río Horton. Entonces, este Edwin Heath le propone a él. Le dice: colabóreme, yo voy a hacer. Y ahí en la barraca se encuentra con unos indios araonas, que los indios araonas eran amigos del doctor Antonio Bacadíez. Porque el doctor Antonio Bacadíez ha sido un hombre humanista, ¿no? Por su misma formación de médico, ¿no? Tú sabes, el médico tiene un juramento hipocrático. Entonces él curaba a los indígenas, curaba a las personas que necesitaban. Y además a los araonas, cuando venían a su barraca, les daba de comer en cantidad. Los araonas vivían de la caza, de la pesca, y eran, digámoslo así, hay muchos libros que lo califican como de flojo, ¿no? Entonces, ellos eran bien tratados por Bacadíez. Resulta que Bacadíez entonces les curaba las heridas, les daba alimentos, les regalaba herramientas, y ellos periódicamente venían a visitarlo y le pedían a Bacadíez de que Bacadíez sea su jefe de su tribu. Inclusive, donde Bacadíez no conocía arriba en el Madre de Dios, ellos le construyeron en su pequeña tribu una casa grande con las herramientas que él le regaló. Y le dijeron a Bacadíez: vámonos allá hay hartos árboles de la goma, lo que a usted le gusta explotar. Allá usted va a ser nuestro jefe. ¿Y por qué quiere nombrarme jefe? Porque usted es una buena persona. Nos da de comer, nos cura. Entonces, esa es la clase de jefe que nosotros queremos. Y bueno, Ese era sí. un mito, perdón, era un ¿Cómo? mito histórico,
Yo te decía que eso era un mito, que los araonas lo habían nombrado su jefe, ¿no es cierto? Y tú le estás aclarando que era algo que sí ha sucedido. No es que lo hayan nombrado, sino que le pidieron que sea su jefe, ¿no? Solo que Bacadíes no aceptó, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente conocían qué clase de, cómo eran los indios, uno se le da cuenta cuando hablan, bueno, desconfiaban, ¿no? De los indios. Además que en ese tiempo los indígenas eran traicioneros, ¿no? No te olvides que en esa parte de Bolivia habían incluso tribus que eran caníbales, ¿no? Habían los famosos caripunas que eran malísimos, ¿no? Los pacahuaras que eran traicioneros, los iñaparis que eran malísimos también, ¿no? Entonces, los más mansos eran los araonas. Y este Edwin Hitt decía, no decía araona, los araunas, le decía, ¿ya? Entonces, Bacadíes no acepta, ¿no? Pero acepta, diga, le dice a Hit, yo le proporciono una canoa, le voy a dar uno de mis mejores pilotos, y estaba don Antenor Vázquez ahí en la barraca, donde le da otro trabajador, uno de sus mejores hombres también, para que arribe. Y ahí Edwin Hit dice, bueno, yo voy a subir, en 4 días, si no encuentro nada, yo me regreso. Y los indios se pusieron tristes cuando se estaba yendo Edwin Hit con los remeros, ¿no? Y se pusieron tristes y supuestamente dicen en el libro, ¿no?, que estaban de luto. Y le pregunta a Bacadíes, ¿por qué están de luto? Pues están yendo a morir, dice. No, no, pero ustedes han dicho de que allá hay árboles gomeros. Ahí tenemos. Pero así como usted lo está mandando, está yendo a una muerte segura. Bueno, se va. Este es vivir, ¿no? Él parte con 8 indios y el 11 de agosto descubre varios arroyos, ríos. Entonces, en 1880, ya digamos, él tuvo un accidente en la cachuela que descubrió Palacios, ¿no? Se estaban de ida con sus remeros directo a chocar contra unos peñascos. Y en un esfuerzo sobrehumano, evitaron el peñasco y se estrellaron contra unas piedras en la orilla, ¿no? Entonces, antes de chocar con unos peñascos y perder la vida, dice, ¿no? Y Delfonso Roca, el piloto, le dice, hay pues esperanza para que no perdamos la vida, le dice a Edwin. Y este Hitler le responde, sí, habiendo salvado esta cachuela, tenemos esperanza de vivir. Y agrega, por lo cual a esta cachuela la vamos a llamar Cachuela Esperanza. Y ahí nace el nombre de ese emblemático lugar donde Nicolás Suárez comenzó a operar su imperio, ¿no? Posteriormente, mira, recorre a la inversa desde el Madera al Beni, llega hasta Puerto Salinas. Sale el 26 de abril de 1882 y llega a La Paz el 25 de julio de 1882. Después terminó esto, se fue a vivir a Kansas City, ¿no? Sus últimos días. Bolivia, en agradecimiento, lo nombró su cónsul permanente, ¿no? Y en 1925, para el centenario de la creación de la República de Bolivia, se crea el Cóndor de los Andes, ¿no? Y él fue uno de los primeros en recibirla, ¿no? En agradecimiento por su servicio que hizo, ¿no? Entonces, dicho esto, digamos que era necesario hablar un poquito de estos dos exploradores, como fue Agustín Palacio y Edwin Hitt, un poco para hablar sobre las rutas que se habían hecho, ¿no? Porque el noroeste boliviano, el hoy mal llamado departamento Pando, porque debería llamarse a secas departamento amazónico, o bien departamento Nicolás Suárez, ¿no? Bueno, con sus sombras y con sus luces, porque ha habido también la historia negra. No nos olvidemos que los indios lo mataron al hermano Nicolás Suárez, ¿no? A Gregorio,
Y Nicolás Suárez hizo una corrida donde limpió de indio el río Madera, ¿no? Unos dicen de que dejó unas cuantas latas de alcohol con veneno, los indios se emborracharon y bueno, al otro día pues 80 cadáveres en las playas, ¿no? Y otros dicen que los corrieron a bala. Bueno, en realidad, bueno, la cosa que también el mismo Nicolás Suárez cuenta ese pasaje, ¿no? Y bueno, entonces era necesario hablar sobre estas exploraciones porque se habla, es necesario poner en contexto el descubrimiento de la ruta para los industriales gomeros, ¿no? Por ejemplo, desde Riberalta o desde Cachuela Esperanza, se bajaba por el río Beni o por el Mamoré, llegaba a Riberalta, en Riberalta, digamos, podés coger el río Beni y de subida te encuentras con el río Madre de Dios, ¿no? Te encuentras también con el río Horton, al frente está Puerto Rico. Y está un río a mano izquierda que se llama el Manupare, que está a la orilla del Sena. Y el río Manuripi y el río Tahuamano, que bajan desde el Perú y que forman el río Horton, justo al frente de Puerto Rico. Pero si te vas por el Tahuamano, llegas a Porvenir, ¿no? Que también era conocido como el Alto Tahuamano, porque la correspondencia que hacía don Nicolás Suárez o sus administradores, decía, ¿no? Alto Tahuamanu, fecha tanto, ¿no? O sino Porvenir del Alto Tahuamanu, ¿no? Entonces, era conocido también así, ¿no? Entonces, el doctor Bacadíes ha nacido en Trinidad, él estudió medicina en Sucre, ¿no? Cuando en París, Luis Pasteur hablaba del virus, él ya había dado una conferencia pública sobre la bacteria, ¿no? Él dio una conferencia eso en Sucre, ¿no? Después, él combatió la enfermedad de la espundia, ¿no? Que carcomía el rostro humano. Entonces, como él antes que empresario era médico, entonces él combatía, porque seguramente en la selva, aparte de la fiebre amarilla, del beriberi, había la lepra blanca, ¿no? La lesmianasis, ¿no? Que hasta ahora hay, ¿no? Eso de allá. Allá son conocidas por herida brava, ¿no? Que hace una herida, digamos, en la pierna y no sana con nada, ¿no? Incluso llega, en algunos casos, a gusanarse, eso, ¿no? Pero yo conocí a una señora que curaba esa herida, he visto cómo curó a una persona una herida en su canilla a un lado con una mezcla de ají, aribidi con vinagre y alcohol. Y podés imaginarte el griterío que hacía, ¿no? Al empaparse con ese remedio, ¿no? Bueno, podemos hablar del doctor Nicolás, del doctor Bacadíes. De que en 1876 él llega a Reyes, pero antes de eso él ya fue al Brasil a ver cómo explotaban la goma, el caucho, ver la calidad. Y en 1876 llega a Reyes con 20 hombres de trabajo y varios siringueros, ¿no? Con varios miles de tichelas, ¿no? Las tichelas son las latitas que se cuelgan en el árbol, la siringa para recoger el látex, ¿no? Entonces, él observó en Brasil todo el procedimiento de explotación de la goma. Y ese año ubicaron los mejores siringales y prepararon las chacras, el chaco, porque el siringal, lo primero que hay que hacer en un siringal es preparar el chaco, ¿no? Para que tengan alimento, ¿no? Para plantar, digamos, yuca, plátano, papaya, arroz, todas esas cosas, ¿no? Entonces, en 1877 se abrieron las primeras estradas para todos sus trabajadores. A los 6 meses, él obtuvo 500 arrobas de caucho, ¿no? En 6 meses, con 20 hombres. Entonces, él manda la muestra, mejor dicho, él lo exporta
Y en los mercados de Liverpool se quedan admirados porque la calidad de ese caucho había sido extraordinaria. Entonces, esa primera goma se vendió a la casa Richter, ¿no? Que era una subsidiaria de la Richter de La Paz, ¿no? Que estaba en Reyes, ¿no? Porque en Reyes se congregaban todas las grandes casas comerciales por el hecho del rescate del árbol de la cascarilla, o de la quinina, que se exportaba. Porque fue a raíz de la debacle de la quinina que los empresarios miraron más al norte para explotar la goma, ¿no? Entonces, en 1878, vale decir un año después, el doctor Bacadíes entra con 50 trabajadores y produce 2.000 arrobas, de goma. Y en Reyes vuelve y él tenía una relación. Él nunca fue socio de Nicolás Suárez. Él tuvo una relación personal y comercial con Nicolás Suárez. Nicolás Suárez lo contrataba para que le traiga su goma que Nicolás Suárez compraba, ¿no? O sea, le pagaba por el transporte. Entonces, la relación ha sido esa de amistad y de comercio, ¿no? Entonces, Nicolás Suárez le abre un crédito, ¿no? Por cerca de 500 mil bolivianos, ¿no? Era una millonada en ese tiempo, ¿no? Y entonces, cuando Bacadíes explora el río Orton, ahuyenta a los Caripuna. Los indios Caripuna eran, pues, no eran manso, no eran sumisos como los Araona, tal vez un poco los Pacahuara, sino que eran malos, ¿no? Los Caripuna junto con los Iñapari, ¿no? Eran traicioneros. Tal es así, mira, que hay una pequeña anécdota que el general José Manuel Pando, cuando dormía en la orilla de los ríos, cerca del monte, él llevaba con su hombre siempre dos camas. Es decir, a veces dormían en el suelo o a veces dormían en hamaca, pero nunca sin mosquitero. Y resulta que ellos armaban, ¿no?, sus camas y supuestamente se iban a dormir ahí. Sin embargo, ellos iban a otro lugar y preparaban sus camas y dormían en ese lugar. Y al otro día en la mañana, cuando venían y veían esa falsa cama, resulta que veían a los mosquiteros atravesados con flecha. Esto quiere decir que los indios los espiaban en la noche y los flecheaban, ¿no? Entonces ellos ya sabían la hermenéutica de estos indios. Bueno, y es una pena de que el 9 de julio de 1897, a la edad de 48 años, el doctor Bacadíes, él se va al Perú y lo conoce a este empresario de 35 años, el Fitzgerald, ¿no? Donde él fallece ahogado. Él fallece ahogado en Pucallpa, en una cachuela que se llama Ucayali. ¿Y esto fue fortuito o mala suerte? ¿Qué habrá sido? Resulta que habían dos lanchas, el Adolfito y no me acuerdo cuál se llama la otra lancha. Y esa mañana le estaba escuchando la ópera Marta, Marta, que le gustaba. Mientras leía, le gustaba escuchar música clásica. Y cuando fue el momento de embarcar para irse, él se embarcó en la otra embarcación. Y los trabajadores del Adolfito le dicen: patrón, venga aquí con nosotros, venga, van a ir con nosotros. Y él ya estaba en la otra lancha. Y él se sale de esa lancha y se sube al Adolfito. Y justo cuando arranca el Adolfito, seguramente tenía harta agua en ese tiempo y lo coge un remolino y la hunde a la lancha. Y él se desespera teniendo un salvavidas en la mano. Y nadie se explica por qué no se puso el salvavidas. Y él y su socio desaparecen en Ucayali. Entonces, y nunca se recuperó el cadáver, ¿no? Entonces, esa a grande rasgo es la faceta
de Antonio Vacadía. Aparte de eso, Antonio Vacadía ha sido un activista político, ha sido un médico, ha sido escritor, ha sido poeta, ¿no? Empresario. Mira, él, por ejemplo, en 1870, él fundó o editó periódicos y semanarios. Por ejemplo, La República en 1870, El Clarín en 1872, La Voz del Oriente en 1873, El Semanario en 1873, El Monitor Médico en 1875, que fue la primera publicación especializada de medicina en el país. El Cometa en 1876, La Gaceta del Norte en 1877. Su mayor creación, La Gaceta del Norte, su mayor creación, y la dirigió desde su barracón Horton. De ahí él tiraba sus dardos, ¿no? Él, antes de crear fama, de ser, digamos, rico, él quería la integración del Oriente boliviano. ¿Por qué? Porque él veía, como él estudió en Sucre, estaba en La Paz, no te olvides que él participó activamente en la rebelión contra Melgarejo en 1871. Entonces él tenía esa, como cualquiera de nosotros del Oriente boliviano, que siempre hemos visto que hemos sido ninguneados por el centralismo, ¿no? Es decir, queremos, él, ¿qué quería? Quería la integración, quería colonización, quería caminos, ¿no? Entonces quería que esos lugares llegue el boliviano, no importa de dónde, que llegue. Él incluso proponía proyectos de ley. El Estado nunca le tiró importancia, nunca le dio pelota, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, él se cansó de ser ninguneado y viaja a Europa, viaja a Berlín, Italia, Alemania, y hace una sociedad allá. Tiene una sociedad donde tiene capitales y se viene con 500 inmigrantes de varias nacionalidades, ¿no? Y bueno, le hicieron la guerra, perdió mucha plata, tuvo que rehacerse de nuevo, y los inmigrantes se distribuyeron como diciendo, ¿no? Sálvese quien pueda, cada quien por su lado, ¿no? Pero era un hombre visionario, él quería la integración. ¿Por qué? Porque en Bolivia los varones de la minería sabemos de que ellos ponían gobiernos y sacaban gobiernos a su antojo, ¿no? Tal es así que la historia no oficial nos cuentan, sabemos de que a nuestro héroe oriental Germán Busch lo asesinaron y no fue suicidio. ¿Por qué? Porque intereses económicos de la rosca minera. Él ya había decretado la confiscación de las divisas por las exportaciones, y eso de ahí no le gustó a los varones, ¿no es cierto? Entonces fue muy confuso esa madrugada de la muerte de Germán Busch, ¿no? Pero para nosotros los orientales eso fue asesinato, ¿no? ¿Por qué? Por los intereses de la rosca. Y como te digo, ellos tenían intereses con mejor dicho, los varones del estaño, de la minería, Hochschild, Patiño, Aramayo, incluso Aramayo fue diplomático de Bolivia, ¿no? Ministro plenipotenciario, donde él así le hacía con su mandato por sus intereses y de la minería. Además, los varones de la minería del occidente del país miraban sus ojos más a la Argentina, al Perú y a Chile, por donde tenían sus inversiones y donde se proveían, antes de mirar a Santa Cruz y el Beni, donde podían proveerse más barato. Lo malo es que Santa Cruz no estaba conectado, ¿no es cierto? Entonces, a ellos más les convenía. ¿Por qué? Por sus intereses, ¿no es cierto? Ellos eran más la minería y todas esas cosas. Inclusive, tú sabes de que la misma guerra del Pacífico, nosotros hemos perdido el litoral, porque es un secreto a voces de que ha habido una componenda entre la masonería de Bolivia y la masonería de Chile, ¿no? Y entonces también inclusive hubieron
hubieron denuncia de que hubieron soborno, una cosa de eso. En la guerra del, no en la guerra, en el conflicto del Acre, antes que se me pase, hay documentos clasificados en Itamaraty, en la Cancillería del Brasil, en el gobierno de Dilma Rousseff. Se cumplió 50 años para que se desclasifiquen esos documentos. Y nadie le tiró importancia a una declaración que ella hizo. Ella dijo, voy a volver a clasificar por otros 50 años los documentos del conflicto del Acre y de los antecedentes y de los detalles pormenores de la firma del Tratado de Petrópolis. Porque en el momento que esto se haga público, Bolivia va a querer reclamar la devolución de esos territorios. Entonces, es una declaración muy importante que pasó desapercibida, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos también por allá por el Acre a Ballivián, lo tenemos a Lucio Pérez Velasco, a muchos políticos, ¿no? Incluso al mismo general Pando. ¿Ustedes creen que él fue gratis por patriotismo? Él fue a explorar para ver, digamos, donde ellos ya trabajaron en la diplomacia boliviana, todo para ver, digamos, qué podían sacar de provecho a nivel personal, y lo sacaron, vaya que lo sacaron. ¿Por qué yo digo esto? Porque ellos no tenían cabida en la gran minería. La minería ya tenía dueño, era de Hochschild, Aramayo y Patiño, ¿no? Y ellos eran los que manejaban toda la minería. Entonces, esta gente que quería meterse a la minería vio el negocio de la goma en una región inexplorada. Por eso, cuando ya estamos entrando un poco al contexto de la guerra, del conflicto de la Acre, ya, dime. Antecitos, Franklin, creo que no quiero cerrar todavía el tema de Antonio Bacadíes, porque me parece importante lo que vas a decir, pero también es sumamente importante el hecho de relevar la participación política de Antonio Bacadíes en el contexto de la historia nacional. ¿En No cuál? solamente Antonio Bacadíes, te hablo de Antonio Bacadíes, Franklin, ¿ya? Ya. Te decía de que es importante relevar su papel en la historia de Bolivia, porque no solamente ha sido parte de las barricadas contra Melgarejo en La Paz en enero de 1871. Efectivamente, él ha tenido un papel sumamente importante antes de 1871, y por supuesto, cuando asume la presidencia Hilarión Daza con el golpe que le hace a Tomás Frías, es que él decide irse a Reyes, como tú bien lo habías anotado. Y allí es donde yo destaco la labor periodística que él tiene, porque él crea todos los órganos periodísticos que tú ya lo has mencionado, entre ellas el más importante, la Gaceta del Norte, ¿no? Que es uno de los órganos de prensa más importantes del siglo XIX para el Oriente boliviano. Y considero que este aporte ha sido realmente fundamental. Pero aquí viene una pregunta, Franklin. Una vez que muere, lamentablemente, muy fortuitamente, porque recordemos también que Antonio Bacadíes había conocido un día antes a Fitzcarraldo en el Perú y decidieron hacer esa travesía fortuita también, yo lo menciono, pero aquí tengo mi duda. ¿Quién hereda todas las barracas que él tenía en el norte? Yo entiendo que fue Nicolás Suárez. ¿Eso es así, Franklin? En realidad, esa parte de los siringales era como el Far West. No, allá no había justicia, ¿no? Allá mandaba el código 44, que se llamaba el Winchester, ¿no? Allá el que hablaba más fuerte era el que tenía el arma en la mano o el machete, ¿no? Muchas controversias se han hecho así. Me olvidaba decirte,
cuando Edwin Heath subió por el río Madre de Dios y él llegó a Reyes, él escribió al doctor Antonio Bacadí, le digo, doctor, sus amigos Araúna no le han mentido, había sido verdad. Y yo cumplí con su encargo. Este Edwin Heath, al descubrir los árboles caucheros en el Madre de Dios, él anotó, doctor Antonio Bacadíes, 1882. Entonces, eso quería decir cualquier empresario de la goma que descubría nuevos siringales, bastaba con poner su marca y ya era propietario en aquellos tiempos. Posteriormente, ya el gobierno, cuando ya vio el negocio del ingreso de los impuestos al erario nacional, ya posteriormente ya fue, digamos, normando, ¿no? De cómo era la adquisición, de la adjudicación de las estradas gomeras. Ahora, yo considero de que los siringales que quedaron ahí se han repartido entre los empresarios, ¿no? Los empresarios que, digamos, sabían que estaba vacante, iban y lo tomaban. No, no te olvides de que aquí también quiero hablar ya también lo que hablé al comienzo, de que no sé, Sir Roger Casement era un ciudadano irlandés que fue encargado por el gobierno del Imperio Británico en 1900 y algo, de que vaya a investigar. No, él fue y vivió 7 años en el Congo belga y ahí se explotaba el caucho, lógicamente de menor calidad. Y Leopoldo III se hizo dar la concesión del Congo belga, supuestamente para decir, para elevar el nivel de vida y llevar la civilización a los africanos. Sin embargo, hizo todo al revés. Hizo esclavitud, secuestraban a los hombres en edad de trabajar, violaban a las mujeres, torturaban a los hombres. Lo hacían trabajar gratis, ¿no? Entonces, todo eso Roger Casement vio en el Congo belga. Y cuando vino a Londres, él denunció con sus anotaciones. Él hizo un informe al gobierno británico detallado y resulta que fue impactante en la sociedad londinense de esas cosas que hacían. ¿Y por qué? Porque eran, Gran Bretaña fue uno de los países que apoyó darle ese territorio a Leopoldo III de Bélgica, pero no para que haga esas barbaridades. Aparte de eso, de que habían empresas londinenses, con socios londinenses, con capitales británicos, que estaban metidos ahí. Entonces ellos dijeron, no, esto no lo podemos permitir. Y ahí fue cuando comenzó a decaer Leopoldo III, porque ya le quitaron la confianza a los países que al comienzo le dieron, ¿no? Entonces, el gobierno británico lo nombra Sir, lo nombra caballero a Roger Casement. Y de ahí le encarga, le dice, si esto ha sucedido en el Congo belga, seguro que está sucediendo en el Perú, en Putumayo, en la frontera con el Ecuador. Vaya con una comisión, investigue, porque también hay capitales británicos en sociedad con algunos peruanos. Y Sir Roger Casement va, investiga y descubre lo mismo o peor de lo que sucedía en el Putumayo. O sea que prácticamente en esa parte amazónica del Perú, igual sucedía en la parte amazónica de Bolivia. Ahora, yo no escuché que lo mismo igual sucediera en la parte de Brasil, ¿no? Pero sí en Bolivia. Por eso es la historia negra, ¿no? De Bolivia. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, secuestraban a las mujeres y a sus hijos y le decían al hombre, bueno, señor, usted entra al siringal y me trae tantos kilos de goma cada 15 días. Y el hombre iba y tenía que volver porque si no volvía, era como si la dejara hipotecada a la esposa y a su hijo. ¿Cuántas veces no iban, habían también los matones que salían en cacería, ¿no? No se llamaba cacería, eran correría, donde entraban a las tribus de los indios y los secuestraban,
solamente dejaban a los viejos y algunas mujeres viejas. Después a las jóvenes y a los hombres en edad de trabajar amarrados, con las manos amarradas. Tal es así que una pareja de un tal Melgar y otro habían cogido a unos 30 indios más o menos y los pusieron en una canoa por capricho de este Aguilera. Porque el otro le decía, no, no da para que entremos los 30 en la canoa para cruzar al otro lado. Lo vamos a hundir. No, 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 vamos, vamos. Y entonces, en medio del río hacen un movimiento y se hunde la canoa porque dice que estaba solamente un pedazo nomás que faltaba para que el agua entre. Y resulta que se salva una chica. Y ahí este hombre blanco la hace su esposa. Y le dice, cuando tenía 10 años la chica, y cuando la esposa fallece y después se casó con ella, me resultó mejor que mi esposa, dice, ¿no? Bueno, en ese tiempo muchos de los blancos respetaban qué en este aspecto, digamos, de la India, de que era prohibido tocar a la chica que no haya tenido su primer sangrado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la consideraban pues una niña, ¿no? Una bebé. Entonces después que tenía el primer sangrado, su primera menstruación, entonces ya estaba en edad, como en un lenguaje coloquial, ya estaba en edad de merecer, ¿no? ¿No? Entonces, eso sucedía. Tenemos también allá la historia negra que no la cuentan, pero las personas que hurgamos la historia y queremos divulgarla, tenemos que hablar lo bueno y lo malo, ¿no? Tal es así que, digamos, Pando se ha quedado, no te diré sin identidad, porque tenemos la identidad, pero se ha perdido gran parte de la cultura en lo que se refiere a gastronomía, danza, ¿no? Incluso vestimenta, porque la han diezmado a las tribus, ¿no? Entonces, pero Pando no deja de tener su identidad por el hecho de que es un conglomerado de fusión. De personas venidas de toda parte del mundo, ¿no? Chinos, japoneses, portugueses, sirio-libaneses, alemanes, ingleses, en fin, la fiebre del caucho dio para que todo el mundo se vaya, ¿no? Eso antes de entrar, querido Mauricio, no sé si quedó satisfecho. Sí, no, claro que sí, gracias. Esa aclaración era sumamente importante, ¿no? Porque de alguna manera se daba a entender que Nicolás Suárez había heredado lo que Antonio Vacadíes había dejado luego de su muerte. Pero creo que está aclarado lo que acaba de decir Franklin. Y me obliga un pequeño paréntesis. Quiero relevar el hecho de que cuando llega la Guerra del Pacífico, Antonio Vacadíes no estaba creo que él se fue incluso en este tiempo a Europa. No estoy muy seguro. Pero sí es interesante el hecho de que mucha gente del Beni, también de lo que era el territorio nacional de colonias, pero todavía no estaba oficialmente reconocido como tal. Y la gente de Santa Cruz acude a la Guerra del Pacífico, ¿ya? Hay una historia que la hemos publicado nosotros en nuestra revista, que le hemos dedicado a la Guerra del Pacífico, donde se incluye toda la lista de los venianos y los cruceños que van a la Guerra del Pacífico. Esto porque en algún momento también se comentaba de que como Santa Cruz estaba desconectado con el país en ese tiempo, no habían vías de comunicación, pues ni Santa Cruz ni el Beni habían participado de la Guerra del Pacífico. Yo quiero desmentir, y eso es muy cierto porque creo que la Guerra del Pacífico, al igual que la Guerra del Chaco, y eso lo vamos a hablar en otro momento, Franklin, cuando hablemos de la Guerra del Chaco con el aporte de la gente de Pando en la Guerra del Chaco, como territorio nacional de colonias, porque creo que son elementos que hay que destacarlos. Y en otro momento voy a ver la posibilidad de que hablemos de los cruceños y los venianos en la Guerra del Pacífico, porque hay que hacerlo. Y cierro este paréntesis porque es importante relevar de que si bien el territorio estaba desconectado de los centros urbanos principales del país, seguía siendo Bolivia. Y ellos también sentían de que tenían que acudir a este conflicto y lo hicieron mandando una unidad de caballería llamada en primer momento Escuadrón Velasco.
y Claro que después sí. incorporan a la Legión Boliviana y qué sé yo, y el comandante de la Legión, Boliviana era un cruceño. Suárez, precisamente, entiendo que ha debido ser pariente de Nicolás Suárez en algún momento. Seguro, Entonces, seguro. quiero cerrar en realidad esto porque quiero dejar un poco picados, ¿no? Para que podamos hablar en otro momento de este tema de la Guerra del Pacífico, que me parece Es sumamente importante. Quiero aprovechar de saludar a alguno de los amigos que se ha conectado de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, que están en esta conferencia, porque vamos a hablar también de este tema en otro momento. Perdón, Frank, era necesario hacer Está bien, este paréntesis. yo puedo acotar un poquito más. Aproximadamente, si Dios mediante, yo creo que hasta el 20 de mayo, aprovechando el Día Internacional del Libro, hoy día yo hice un anuncio oficial en mi página del Facebook, de que es oficial el lanzamiento de mi primer libro, que estoy recopilando la memoria histórica de mi pueblo, que es Cobija, y algunas poblaciones. Es un libro mezcla de todos, ¿no? Se llama Memorias Pandinas, Historias y Romance, porque va a haber de todo un poco. Y en una de las historias he rescatado una crónica de un paceño, el señor Ismael Suazo Rioja, que vino de Cobija a la Guerra del Chaco. Y es una crónica muy interesante que la he sacado, la he extractado de un libro de otro paceño, un patricio, lo llamamos Patricio Cobijeño. A mí me encanta leerlo porque ha dejado un legado histórico que cualquier historiador, cualquier jugador de la historia que quiera saber de Pando, necesariamente tiene que ir a consultar su libro. Y hablo del señor Chelio Luna Pizarro, Crespo, ¿no? Ha escrito varias obras de Pando. Por ejemplo, ha escrito la monografía del departamento Pando, ha escrito Primeros Destellos del departamento Pando, ha escrito Argumentos para la defensa de la ciudad de Cobija, ¿no? No nos olvidemos que nuestros hermanos riberalteños siempre han querido ser la capital del departamento Pando, ¿no? ¿verdad? Y ese es un tema que nosotros los pandinos siempre lo tenemos latente y estamos atentos, ¿no? Porque, bueno, tienen una historia muy, muy triste los hermanos riberalteños porque se han frustrado porque ellos tenían que ser departamento con Pedro Kramer cuando presentó, creo que en 1923, una moción para que se haga el nuevo departamento de fronteras, ¿no? Que cabalmente era lo de Rivadavia. Y los de Trinidad se opusieron porque dijeron, no. Tenemos pampas, tenemos curichales, tenemos lagunas y allá tenemos la cualidad amazónica. Y ese territorio no lo podemos perder. Entonces, bueno, es un problema entre ellos, ¿no? Y la última vez que Riberalta quiso ser parte de Pando, ya no como capital, sino fue en 1972, cuando el general Banzer, en su gobierno, crea la Corporación Regional del Desarrollo del Noroeste. No, no ha sido el general Banzer, el general Juan José Torre González, ya, porque me acuerdo que el primer presidente ha sido mi gran amigo Titi Saucedo, ¿no? Que persona extraordinaria, una autoridad que visionario, que hay que equipararlo como esos grandes hombres que pocas veces un pueblo lo llega a tener. Igual era médico, profesional, luchador por los intereses sociales, por los intereses del pueblo, ¿no? En fin, entonces, cuando fue Cordeno, Corporación Regional de Desarrollo del Noroeste, Riberalta dice, nosotros somos también del Noroeste, queremos beneficiarnos del Noroeste, no queremos ser capital, pero queremos ser parte de Pando para beneficiarnos de Cordeno. Entonces, ahí hubo otro problema que será motivo también seguramente de otra charla, ¿no? Con Entonces, todo eso. en el libro yo tengo un título que se llama Para que sepa toda Bolivia. Se llama Desde el territorio nacional del noroeste boliviano hacia las candentes tierras del Chaco. Héroes de la distancia, buzos de la selva. ¿Cómo fue que la primera juventud del territorio nacional de colonias del noroeste
después del conflicto del Acre, se enlista y viene a participar en la guerra del Chaco. Imagínate, más de 3.000 kilómetros, salen a pie, vienen en lanchas, cruzan ríos, ¿no? Hasta llegar a Santa Cruz, que de ahí recién los trasladan al frente de batalla y lo distribuyen, ¿no? Y una cosa muy curiosa, la bandera que le regalan en Santa Cruz las damas cruceñas, por encargo de las damas cobijeñas, le entregan la bandera del Bagué, los bárbaros la meten en el frente de batalla. Esa bandera del regimiento 11 Bagué de Infantería es una bandera heroica, ¿no? Benemérita, como la que salvó Genoveva Ríos en el Pacífico, ¿no? ¿Por qué? Porque esta bandera del Bagué estuvo en el frente de batalla en la Guerra del Chaco, ¿no? Entonces, y hubo un episodio donde un oficial chileno que estaba en el ejército boliviano, cuando supo que estaba esa bandera en el frente, se enojó, se puso histérico. Y quiso decomisarla y ordenó que la quemen. Ahí se paró, agarrando el revólver aquí en la cintura, don Miguel Fará. Muchos lo conocemos, de los que seguramente están participando, de mis paisanos, en esta charla. Y él se paró firme y dijo: nadie toca esa bandera, carajo. Esa bandera vino con nosotros y regresa con nosotros. Ahí él sacó la bolsa de goma, la envolvieron en la bolsa de goma, y la dieron, la guardamos, y la guardaron. Entonces ya cuando llegan a Cobija, el Ejército Nacional la pide, ¿no?, a la bandera, y le dice: señores, nosotros necesitamos tener esa bandera porque es benemérita y una reliquia nacional. Cuando ustedes la quieran, con todos los honores la vamos a entregar, y con todos los honores la vamos a recibir. Y ese era un acto, pues, imperdible en Cobija, ver cuando la sacaban a la bandera, le entregaban a los excombatientes salían con esa bandera al acto cívico, a desfilar el 6 de agosto, y después la forma en que le entregaban la bandera, ¿no? Era todo un espectáculo. Entonces, en el libro ese de Memorias Pandinas, Historias y Recuerdos, hay una pequeña crónica, ¿no?, que yo se la presté a don Celio Luna Pizarro. Lo estoy nombrando, lógicamente, como te digo, un paseño, Patricio, en que hay una avenida principal, grande, inmensa, no sé cuántos kilómetros tiene, en honor a don Celio Luna Pizarro, una persona muy querida, y que ahora muchos de nosotros nos sentimos un poco medio frustrados de que en su momento no nos hayamos sentado a hablar con él, ¿no? Porque, como te digo, el historiador, el divulgador, el que quiera hurgar la historia de Pando, obligatoriamente tiene que ir a acudir a sus escritos de don Celio, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a decir, ¿no? Es uno de los que me inspira a hurgar la historia del noroeste, ¿no? Y que gracias a él, de repente tengo un poquito de conocimiento, y que lo leo con deleite su libro. No me canso de revisar, leer. Pues son datos increíbles que hay, ¿no? Bueno. Yo creo que vamos a poder tener otro momento para hablar de este tema, mi querido Franklin, porque es apasionante. Yo creo que la historia de Pando tiene también un momento importante para difundirlo. Y no hace mucho también hemos sentido el fallecimiento de Hernán Mesuti, por ejemplo, un gran escritor también pandino, que escribió La gran desmembración del Acre y otros libros también vinculados. La dramática desmembración del Acre. La dramática desmembración del Acre, sí. Un libro realmente que yo no lo he podido conseguir. Apenas he podido lograr una copia, en fotocopia en realidad, y me he contactado con la nieta, que es en este momento secretaria de Cultura del departamento de Pando, allá en el norte, y estoy con la esperanza de que podamos lograr todavía un ejemplar, porque vale la pena relevar a toda esta gama de intelectuales también que están aportando, y reitero, no a la historia de Pando, a la historia de Bolivia, porque considero importante que lo que se escribe en cualquier rincón del país, en cualquier parte, es historia de Bolivia. Y esta parte que acaba de mencionar Franklin, del tema de este episodio de la guerra del Chaco, merece en realidad un espacio diferente. Yo por eso había hablado de la guerra del Pacífico, porque es un episodio completamente desconocido para la historiografía
tradicional de la guerra del Pacífico. Y lo vamos a mencionar, Ahora lo mira, vamos a mencionar. Y es necesario hacer. ahora también hay una situación que vuelvo a reiterar. Cuando yo hurgo la historia o veo la coyuntura o el contexto nacional, yo hablo lo que tengo que decirlo, ¿no? Y si tengo que criticar, lo critico. Es una pena, como tengo ahí un querido pariente que estoy seguro que nos está mirando, de que el andinocentrismo nos ha perjudicado mucho y nos sigue perjudicando. ¿Por qué? No da a luz a los escritores orientales. Mira, hemos tenido con el vicepresidente anterior las 200 obras fundamentales del Bicentenario de la República. ¿Cuántas obras del Oriente Boliviano hay en esa colección? ¿Cuántos escritores hay? ¿No crees que debería reeditarse esas obras en las tierras maravillosas del Acre, En Busca del Dorado, Los Gobernadores de Mojos, El Peregrino de Indias, todas esas obras que hablan del noroeste desconocido, para que el resto de Bolivia conozca, ¿no? Porque tú sabes que el pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Y nadie quiere repetir una pérdida territorial. Por eso, entrando en materia ya del conflicto del Acre, yo me anoté tres o cuatro motivos por el cual hemos perdido territorio. El primero ha sido el abandono por parte del Estado de ese importante pedazo de tierra que era el norte de Bolivia, ¿no? Cabalmente por ese descuido, ese abandono, porque todo el mundo estaba borracho por la minería, ¿no? Entonces, al dejar esas tierras, llegó esa migración masiva que hablaba al comienzo del Ceará y se instala en Pando, en el noroeste, ¿no? Cosa que cuando el gobierno se da cuenta de que quiere ir a poner autoridad, tarde, querido. ¿Por qué? Porque reacciona, ¿no? Y veamos, el segundo motivo por el cual se ha desatado el conflicto y hemos perdido territorio, ha sido la riqueza caucífera que había en toda la zona, que era de mayor calidad de la que tenían allá donde les correspondía al Brasil, ¿no? En el Amazonas. El tercero ha sido el arrendamiento, no, 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 el tercero ha sido la creación de la aduana en Puerto Alonso, porque antes nadie pagaba impuesto por la salida del caucho. ¿Y a quién le gusta pagar impuestos? Hasta el día de hoy, en Bolivia, a nadie le gusta pagar impuestos. Peor a una persona extranjera, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el tercer motivo, la creación de la aduanilla en Puerto Alonso, ¿no? El cuarto motivo, ya la gota que rebalsó el vaso, ha sido el arrendamiento del Acre a la compañía, a The Bolivian Syndicate, ¿no? Con capitales angloamericanos. Le dieron el arrendamiento por 30 años con 40% de participación de lo que recaude. Entonces los brasileños tiraron el grito al cielo y el Perú también. ¿Por qué? Porque el Brasil ya sabía que con su reclamo diplomático, hasta por cansancio, tarde o temprano iba a tener una parte de ese territorio. Entonces, no te olvides que el problema del Acre ha sido de 1899 a 1903, el conflicto, en ese periodo, entonces, cuando hubieron dos momentos, hubo. El primer momento ha sido en 1899, con la presión de los brasileños para que los bolivianos abandonen Puerto Alonso
hasta su posterior recuperación y reincorporación del Acre nuevamente a Bolivia, que fue lo que sucedió. Pero ese alzamiento ha sido, ¿por qué? Porque comenzaron a pagar impuestos. Esa aduana de Puerto Alonso era. Y además, esos gobernadores que estaban en el Amazonas vieron mermado sus ingresos porque ya pagaba la goma que salía de Bolivia un impuesto y ellos allá en el Amazonas tenían que cobrar otro impuesto. Entonces esa goma aumentaba su precio, ¿no? Entonces el segundo hecho que se dio fue la segunda revolución acreana que comienza el 6 de agosto de 1902, ¿no? Con la toma de la ciudad de Chapurí, antes llamada Puerto Sucre, ¿no? Y que termina en febrero de 1903 con la firma del modus vivendi que establecía la desmovilización de las tropas bolivianas y la suscripción de un nuevo tratado el 19 de noviembre de 1903 en el gobierno ¿de quién? De José Manuel Pando, ¿no? Con sus ministros Fernando Guachalla y Claudio Pinilla. Este general Pando es una persona controvertida, ¿no? Una, porque nosotros los pandinos, que ya sabemos la historia, a veces no nos gusta decirnos pandinos. Somos amazónicos, ¿no? Y es un poco es controversial porque conocemos sus antecedentes. No te olvides que él, siendo senador por Chuquisaca, traiciona a Chuquisaca y comienza una guerra federal. Supuestamente, ¿no? Bolivia tiene que ser federal, que aquí, que allá, y con ese pretexto se alía con Zárate Vilca. Después lo traiciona Zárate Vilca, lo fusila Zárate Vilca. Entonces, una persona con esos antecedentes, imagínate nuestro departamento que lleva ese nombre, que no nos sentimos cómodos. Además que nadie les consultó a los coloniales, oiga, ¿qué nombre quiere que se le ponga al territorio nacional de Colonia? Nadie le preguntó. Esto fue un contubernio, la paz en el 38, en la asamblea, donde tú sabes que le quitaron territorio al noroeste para poner la provincia Iturralde a La Paz, ¿no? Aparte de eso, no te olvides que la sobrina nieta del general José Manuel Pando era esposa del presidente de la Convención Nacional. ¿Quién era? Roberto Jordán Cuéllar, ¿no? Entonces, no sé, por ahí también viene, ¿no? Un regalo a mi esposa que lleve el nombre de su tío allá al departamento. Además ha sido explorador, tiene ciertos méritos, pero también hay un sobrino de General Pando que este mayor Fawcett, el que fue a hacer los límites con el Brasil y el Perú, él se encontró con sobrino de General José Manuel Pando un río, no me acuerdo si era en el río Manuripi o en el Madre de Dios, donde vivían con toda clase de lujos y que eran excelentes anfitriones. ¿Por qué? Porque les gustaba pues tener personas que venían de la civilización con nuevas noticias, con novedades, ¿no es cierto? Entonces, y este Fauce dice, ¿no? Ese sobrino de General Pando vivían extremadamente con lujos. Imagínate, en medio de la selva. Entonces, todo eso, ¿qué te da a pensar? De que estos señores Muñoz, Paravicini, Ballivián, Pérez Velasco, Manuel Pando, todos tenían intereses económicos. ¿Por qué? Porque no tenían cabida en la minería. No sé, quisiera preguntar, creo, algo. Sí, como una aclaración tal vez, es importante, Franklin. El protocolo que se firma entre Brasil y Bolivia y que concluye en 1895, delimita justamente los límites entre Brasil y Bolivia, como producto del Tratado de 1867, porque hasta ese tiempo en realidad el Brasil había ocupado el territorio que le pertenecía legalmente a Bolivia. Entonces, en ese sentido, tú sabes bien, Franklin, hay tres comisiones de límites. La primera de 1874, la segunda de 1878 que se suspende por la Guerra del Pacífico y la última en la que participa José Manuel Pando en 1895. Y obviamente al establecer esa famosa línea Cuña Gómez, que es la que conocemos, es que el gobierno de Bolivia dispone no arbitrariamente, sino
para regular el comercio y la exportación de la goma que salía por los ríos bolivianos y de propiedades bolivianas para establecer la aduana boliviana en Puerto Alonso, ¿no? Entonces, cuando se produce este hecho, genera un movimiento muy, muy fuerte en el lado del Brasil, particularmente en la gente de Manaus, porque muchos tenían propiedades en el Brasil, perdón, en el Acre boliviano, y pues consideraban que era arbitrario porque Bolivia nunca había establecido un proceso de soberanía en el lugar, salvo Antonio Bacadíes, salvo Nicolás Suárez, que ya habían tenido una presencia a nivel de sus barracas. Pero estos otros no querían pagar el impuesto. Incluso el informe de Paravicini no va con la función de ser colonizador, sino con la función de fundar el Puerto Alonso, porque él después se retira. Claro, claro que sí. Claro que sí. Él se retira en realidad. Y Muñoz no va tampoco con la misión de quedarse. Eso hay claro. Que aclararlo. No tenía interés. Claro, sí. Él sí. Simplemente es comisionado por el gobierno de Bolivia en septiembre de 1899 para poder continuar como delegado del territorio nacional de colonias y frente, porque tú sabes bien que Paravicini sale de Puerto Alonso y lo deja Moisés Santibáñez y a Ladislao Ibarra en Puerto Alonso, y son desalojados en abril de sí. 1898, precisamente, sí. Pero 1899. Sí. Y es allí donde ese año, el 14 de julio, declaran la independencia del Acre. Claro. ¿No? Gálvez, para empezar. Entonces, esta misión que sale de La Paz con el doctor Muñoz, Andrés Muñoz, va con la intención de pacificar el Acre, ¿no? Y al final de cuentas lo logra, ¿no? Claro. Sin embargo, es necesario sí anotar aquello que tú decías, que estoy plenamente de acuerdo, que posiblemente, porque lamentablemente la guerra federal, la mal llamada guerra federal, ha sido, creo, el peor hecho histórico que ha tenido el país. Yo soy de Oruro, Frank, y vivo en Oruro. Y Oruro en ese tiempo estaba del lado de los constitucionalistas, no de los federales. Y creo que con justa razón teníamos que seguir apoyando esa línea. Porque como tú dices, el andinocentrismo, yo lo llamo el centralismo, nos ha puesto Oruro como el patio trasero de La Paz. Y lo digo con toda libertad. Seguro. Hasta el día de hoy. Seguro. Entonces, una vez que establece Pando, y recordemos bien que el Tratado de Petrópolis tiene casi los mismos elementos del Tratado de 1904 con Chile, porque recordemos que estamos en ese momento bajo un régimen liberal, un régimen donde todo el proceso tenía que manejarse a partir de una inversión económica privada, porque eso es el liberalismo. Y de ahí claro. Viene el Bolivian City. Claro. Además, otra cosa, ¿no? Claro. Además, otra cosa. Sí, entonces, Bolivia estaba en todo su derecho de firmar contratos o convenios con la empresa o el gobierno que le dé la gana, ¿no? Cuando hubo la segunda revolución del Acre, o la primera, creo, claro, cuando hubo por culpa de la firma de este contrato con el sindicato de capitales angloamericanos. La segunda. La proclama que le mandan a uno de los industriales, los brasileros, le dicen, ¿no? No puede ser, ustedes son manipulados, aprovechados por su gobierno, que sin medir consecuencia firma un convenio con una compañía que son de potencia, que con el Perú y en Sudamérica no los queremos y bla, 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 ¿no? Pero casi al final dice, ¿no? Ustedes están garantizados de que nosotros no le vamos a hacer daño. Aquí el único enemigo para nosotros es Nicolás Suárez Callaú. Entonces eso te da a pensar también que es cierta envidia, ¿no? Claro.
a Nicolás Suárez, porque Nicolás Suárez era, mira, Nicolás Suárez nunca quiso meterse él a administrar y a tener tierras gomera. Su negocio de él, que él mismo lo decía, era comprar, rescatar la goma y meterse en el negocio del transporte. Pero de poco en poco él se fue metiendo, 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 hasta que se vio envuelto dueño de cualquier cantidad de siringales. ¿No es cierto? Tal es así que cuando decayó el precio de la goma, una empresa importante de Inglaterra, en el año 1912, si no me equivoco, le ofrecieron 12 millones de libras esterlinas por su siringales, que él tenía cerca de 10 millones de hectáreas en concesiones de siringales, ¿no es cierto? Ahora, lo más conocido que él tenía era, por decirte, Puerto Rico, Porvenir, Bahía, Filadelfia, los cuatro que son mayormente conocidos en la zona, ¿no? Y que ahora persisten, ya son pueblos, ¿no? Ya son pueblos pujantes, ¿no? Como Porvenir, Cobija, una ciudad, ¿no? Con cerca de 90 mil habitantes. Porvenir, no sé cuántos habitantes tendrá, pero ya no es un pueblito, ya es un pueblito que está en franco crecimiento. Y que a futuro se está ya uniendo Cobija con Porvenir, que son 30 kilómetros en línea recta, ¿no? Que queda al sur de Cobija. Filadelfia también es un municipio que está quedando y un pueblo también importante. Puerto Rico también está creciendo aceleradamente, ¿no? En fin, entonces, ese es el contexto, ¿no? Por el cual, digamos, se da el conflicto del Acre, ¿no? Yo no lo llamo guerra, ¿no? Ya te di las explicaciones por qué. El conflicto del Acre se da en ese contexto. Que ahora, en términos más populacheros, podemos llamarlo de que, digamos, ese territorio estaba baldío. Y ahorita es esa. Hay un término jurídico que llamamos la usucapión. Prácticamente eso el Brasil quería hacer con ese territorio. ¿Por qué? Porque tenían gente del Brasil viviendo ahí. Por eso se usaba el usis possidetis. ¿No es cierto? Usas, o sea, lo que posees. O sea, dejarlo a los ciudadanos ahí, pero no. Aquí valga un paréntesis, no es porque sea mi pariente, ¿no? Pero es necesario que conozcan. El coronel René Landívar Cabruja, él pasó casi toda su carrera militar por toda esa zona. Y el año 1991, supuestamente por castigo, lo mandan a Santa Rosa Laguna. En Santa Rosa Laguna no había autoridad boliviana, estaba tomada por los brasileros. Y este capitán se fue más de 27 kilómetros con bala en boca, con su sección, con una mano el fusil y con la otra el machete, ¿no? Y bala en boca porque, bueno, no sabían con qué se iba a encontrar, ¿eh? En esos lugares todavía habían lugares donde el hombre no había puesto el pie. Y llegó a Santa Rosa Laguna y recuperó la autoridad boliviana, ¿no? Donde otra vez tuvo que casi empezar de cero, ¿no? Empezando a limpiar la plaza, limpió y habilitó una pista de aterrizaje, salvó vida de sus soldados, porque en años anteriores ahí había un destacamento del CITES, que era el Centro de Instrucción de Tropas Especiales de Riberalta. Y se retiraron porque hubieron varios soldados muertos, dos oficiales, toda una zona totalmente endémica, ¿no? Y ahora Santa Rosa de Laguna también es otro pueblo pujante, ¿no? Donde digamos, cuando llegó este Landívar Cabruja, los brasileros andaban como Pedro por su casa. Y él no, como todo militar, lo primero que hizo fue izar la bandera, tocar el himno nacional, en la iza, la bajada, la bandera y a los brasileros enseñarles respeto por nuestro símbolo patrio. A partir de ahí se recuperó nuevamente el principio de autoridad boliviano en ese lugar inhóspito y alejado, incluso tanto de Cobija como de Bolivia, ¿no? Y allá, si, al que lo mandaban, digamos, destinado era para que se muera, ¿no? O que se lo coma el tigre, se lo coma las pirañas o el caimán o muera de paludismo. Y a este militar dos veces le dio paludismo. Y lo han evacuado de emergencia. Y después nadie ha dicho nada, ¿no?
Pues son militares que realmente aman a su patria y están allá donde tienen que estar, en la frontera, no aquí en las ciudades, ¿no es cierto? Entonces, lo que siempre, digamos, cuando habían gobiernos militares, la gente que gritaba por democracia, milicos, sálganse de aquí, vayan a la frontera, que no tienen por qué estar en la ciudad, que aquí, que allá. Bueno, cuando aparecen ciertos militares patriotas, van, se olvidan. Y también tenemos otro hecho muy importante, el año 78. El 78, un grupo de civiles fue y recuperó soberanía en la frontera que es de Bolivia con Brasil, con Perú, porque los peruanos habían entrado a territorio boliviano, ¿no? Y seguramente aquí hay un gran amigo que lo quiero harto como hermano, no debe estar viendo, el doctor Carlitos Azat Limpias. Él estaba de soldado en ese tiempo y ahora lo llamamos pues excombatiente, porque joven, impetuoso, a esa edad uno no tiene miedo a la muerte y pone el pecho por la patria. Él y sus compañeros se fueron a soberanía. Y allá había también un topógrafo que sigue vivo, un gran amigo, el señor David Tanguy Montalbán, que él también con el grupo de trabajo que tenían en esos lados, haciendo trabajo de topografía, se parapetaron, ¿no? Y se enfrentaron a los peruanos y los han desalojado a los peruanos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, esa frontera está expedita, ¿no? Y hay carretera de cobija para llegar a Puerto Maldonado, que antes, por ejemplo, te ibas de cobija por venir. Y tenía que ir en embarcación 2 días subiendo río Tahuamanu para ir al Perú. Ahora, en carretera me cuentan de que es 4 horas de cobija a Puerto Maldonado por tierra. Y si te vas por el Brasil, tardan 6 horas, ¿no? Es el corredor, famoso corredor bioceánico, que en el gobierno de Carlos Mesa lo inauguró Lula da Silva con el presidente, si no me equivoco, Toledo del Perú. Inauguraron ese, bordeando la parte de Bolivia, la famosa carretera, la Panamericana, que va de Brasil directamente con el Perú y ya sale al Pacífico. No, a nosotros nos han afuereado, nosotros solamente de espectadores nomás estamos. Entonces, mira, como te darás cuenta, el contexto del conflicto acreano ha sido, ¿no? Ese. Ahora, ese tratado que hubo el regalo que le hizo Melgarejo al Brasil, ya era pues para que Brasil no esté molestando con la frontera, pero por la riqueza del caucho y además por la ambición del gobernador del Amazonas, empujaba a esa gente a que vaya y tome posesión de esos ricos cauchales, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, me parece bien, Franklin, excelente. Yo más bien lo voy a comprometer a René Landívar para hablar de este hecho de Santa Rosa de Laguna, que me parece sumamente interesante y tiene, y lo que hablaste también de 1978 también tiene otro antecedente con la famosa campaña del Manuripe, también otro hecho Así es. completamente desconocido para nuestra historiografía nacional, pero que es necesario también hablarla, y ahí resalta la figura de un veniano, de Subirana, por ejemplo, que ha sido el que ha llegado hasta Puerto Maldonado, ha defendido con armas y demás, y ha sido, y no ha logrado en realidad el generalato, precisamente porque había una cúpula de militares, entre ellos Pastor Valdivieso, que publica su colección de memorias históricas de un jubilado, donde desmerece la acción de Subirana. Pero creo que es necesario en realidad relevar. Hay un libro, lamentablemente no se ha vuelto a reeditar. Hay que impulsar en realidad la reedición de estos libros. Te tomo la palabra, Franklin, porque hay muchos libros en realidad que debemos reeditarlos para conocer esta parte de la historia. Yo creo que los que vivimos en esta parte de lo que tú mencionas, el andinocentrismo, pero yo no me considero parte de este andinocentrismo, por supuesto. No, no me considero como tal, no quiero serlo, pero en esta parte sí desconocemos lo del Manuripe, desconocemos estas acciones que se han desarrollado en la frontera, y creo que es necesario hablar de estos temas, porque al final de cuentas, tú me lo dijiste el otro día,
A veces les llegan las obras literarias de este lado, como sus cuadernos de Angus y qué sé yo, que no tiene nada que ver con el contexto de la región. Y Así tenemos es. otros que aprender. Yo debo reconocer, de todas maneras, que mi niñez he aprendido gracias a un programa que había en Canal 7 en su momento. De todos los sábados en la noche aparecían las leyendas de Santa Cruz. Me aprendí la Virgen de las Siete Calles, el farolito de la otra vida, leyendas muy preciosas de Santa Cruz, que es Claro, necesario difundirlas para y que que no son todos difundidas. no son difundidas. Y es necesario conocerlas a profundidad para que conozcamos justamente todo este aporte que cada departamento ha tenido en la historia nacional. Entonces, con estos elementos creo que es necesario aclararlos y decirlos, y porque el contexto de lo que ha sido el conflicto del Acre, que yo le voy a tomar la palabra a mi buen amigo Jorge Abasto Flor, de las guerras conocidas es la más desconocida, y por supuesto, porque no se conocen muchos de estos elementos. Debo aprovechar de saludar yo a los descendientes de José Manuel Aponte y del coronel Alaiza, que viven en Santa Cruz, con quienes he logrado comunicarme y estamos en la gestión de reeditar sus dos libros del conflicto del Acre. Dos libros sumamente importantes que tienen que ver con el conflicto y que son muy, muy importantes en la historiografía. Entonces, esperemos que pronto, por lo menos este año, podamos reeditar estos libros para que puedan ser parte de las colecciones de aquellos que quieren conocer justamente estos temas. Y el aporte que se van a hacer, Franklin, yo estoy muy deseoso, muy, muy pendiente de la publicación que hagas de tu libro, porque con todo gusto lo vamos a difundir por este lado, para dejar de ser tan, tan andinocentristas, que yo no soy parte de ese esquema, por si acaso. Pero sí me interesa la historia de mi país, la historia de mi patria, no importa de qué lado estamos. Muchas gracias, Mauricio. Sabes, yo tengo un segundo proyecto que es el de escribir por lo menos 10 o 12 cuentos costumbristas regionales en base al hábitat del noroeste boliviano, con todos los elementos que tengo a la mano. Como te digo, la gran inspiración de este gran patricio Don Chelio Luna Pizarro Crespo, que tú sientes ese placer de leer y de palpar la historia de los primeros destellos de nuestro departamento, donde él mismo dice, ¿no? Las futuras generaciones que quieran escribir algo, esto tienen que ampliarlo. Y eso de ahí creo que yo estoy escuchando ese llamado, de que en base, no escribir lo mismo que él ha hecho, sino que en Claro. base a la información que él da, de ahí hacer una ramificación y que salgan cuentos, tal vez unos dramas. Yo les digo a mis seguidores ahora de que estoy inventando la leyenda del Cocama, ¿no? Hay un arroyo muy bonito en el kilómetro 1 antes de llegar a Porvenir que se llama el Cocama o el 1, donde todo el mundo a la ida se baña o a la vuelta, pero se baña. Y es de aguas, pero a 35 grados afuera, pero esa agua debe estar con 2 grados más o menos, que fría, ¿no? Y bueno, estaba averiguando si alguien conocía qué era Cocama, quién era Cocama, nadie sabe, ¿no? Bueno, ya van a saber cuando escriba la leyenda, ¿no? Me estoy inventando la leyenda del Cocama. Entonces, yo te decía anteriormente de que tenemos que olvidarnos. ¿Por qué yo lo quiero hacer este proyecto de 10 o 12 cuentos costumbristas y del hábitat de Pando? Porque tenemos ya que dejar de estar, que nuestros jóvenes lean La Chascañawi, Metal del Diablo, Pueblo Enfermo, ¿no? Que son obras importantes de escritores nacionales, pero que no tienen nada que ver con el hábitat del noroeste boliviano, donde tienen que conocer la leyenda, digamos, del pájaro siringuero, del Cocama, de lugares propios del lugar, ¿no es cierto? Y además costumbrista, ¿no? Por ejemplo, en este mi libro van a haber algunas tertulias con don Nicolás Suárez, supuestamente son tertulias ficticias, lógicamente, que yo le hablo de mi niñez y adolescencia, pero yo también le pregunto que me cuente cómo eran sus tiempos, ¿no? Y así como me estás escuchando hablar con mi acento de pandino, esa es la escritura que hago costumbrista, o sea, la escribo con la J, ¿no? Mucha, 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 este.
mucha historia. Entonces, ese es el segundo proyecto que tengo y un poco para dejar la influencia que tenemos de arriba. Además, otra cosa muy importante. Generalmente la historia oficial de Bolivia nos la han contado como les ha dado la gana, pues sentado en una poltrona en La Paz, ¿no? Y escribiéndola y nosotros tenemos bueno, nosotros la creíamos. Hasta que empezó la gente de los pueblos, de las tierras bajas, las más alejadas del norte, esa gente empezó a culturizarse, a estudiar, a leer, a profesionalizarse. Y ahora pues ya no nos las cuentan la historia como ellos quieren que nosotros la sepamos, sino que ahora somos nosotros desde allá que salimos a la palestra a contar la verdadera historia. ¿No es cierto? Es como el coronel ese Valdivieso que vos habláis y decís de que en la campaña del Manuripi lo opacó a Subirana, ¿no? Entonces, hay esa oligarquía, digamos, de la historiografía nacional que quiere tapar a los escritores y a la historia de las tierras bajas. Pero ahora ya no se va a poder porque yo no seré el único. Hay muchos otros que son profesionales, son estudiados, otros que no son profesionales, pero son leídos, ¿no? Y ellos van a salir a la palestra dando a conocer nuestra propia historia. Ya no que nos las cuenten como quieren que nosotros la sepamos, ¿no es cierto? Exacto, y bueno, y aquí quiero aprovechar, ¿no?, de compartir en realidad el hecho de que, bueno, La Biblioteca de Bicentenarios ha reeditado dos libros importantes. El primero de Nicolás Suárez, ha hecho una reedición importante de su libro. Yo lo he adquirido justamente y también tengo la primera edición, ¿no?, que es sumamente maravillosa, ¿no? Es una lectura obligada para todo boliviano que quiera conocer justamente este tema de lo que ha sido el conflicto del Acre, particularmente la segunda campaña y lo que ha sido la gran batalla de Bahía, ¿no? Que es sumamente importante y que le da justamente el ejercicio de la soberanía para el país. Y el otro libro que a mí me encantó, Franklin, es Siringa, Memorias de un colonizador de Juan Coimbra y de Arreando desde Mojos de Rodolfo Pinto Parada, Así también es. realizado por la Los tengo, Biblioteca. los tengo esos tres libros. Y te Sí. cuento que leyendo los documentos y anotaciones de la campaña del Acre de Nicolás Suárez me llevé una grata sorpresa. Yo solamente sabía por nombre de mi bisabuelo Ismael Landívar Arroyo, que él se había casado ahí en San Joaquín, donde nació mi abuelo, Froilán Landívar Vaca. Y bueno, yo dije, ¿qué hizo Ismael Landívar? ¿Dónde trabajó? ¿Y dónde más caminó? ¿Por dónde estuvo? Y resulta que leyendo este libro de Nicolás Suárez trata de limpiar su imagen por la calumnia que le hizo Federico Román en una palestra que dio en La Paz a los excombatientes del Benemérito de la Guerra del Acre, donde dice que Nicolás Suárez en plena batalla de Bahía mandó a uno de sus mozos a negociar con los brasileros para que le devuelvan su mercadería y la goma, y él alzaba las manos. Y fue una calumnia, ¿no? Porque Nicolás Suárez, inclusive hubo un desafío, un duelo de por medio, con padrino incluido, todo. ¿Verdad? Entonces, leyendo el libro, él dice, no tengo declaraciones juradas de personalidades donde dan fe de que yo ordené a mis barracas y establecimientos de que colaboren con alimento, armamento y vituallas, y manden todo hacia que se concentre a Porvenir. ¿Y quién había sido el administrador de la barraca Puerto Rico? Don Ismael Landívar Arroyo, mi bisabuelo. Qué bueno. Donde me adelanto en el documento y leo su declaración jurada, donde en 1903 él lo recibe al general José Manuel Pando y por orden de Nicolás Suárez lo atiende según su rango, su dignidad. Y él dice, ¿no? He recibido órdenes de don Nicolás Suárez de mandar armamento, tiros, vituallas y todo lo demás a Porvenir. Y por esos días llegó el general José Manuel Pando. Y ya en 1926 he conseguido el acta de fundación del pueblo de Porvenir, donde en 1926, leyendo el acta, me lo vuelvo a encontrar. Ya no como administrador, sino como gerente de la casa Suárez y hermanos sucesores en Porvenir, y en el acta lo nombran como gerente
y miembro fundador de esa localidad. Y al final dice, ¿no? Por unanimidad, las autoridades y pueblo de Porvenir reunido lo nombran padrino de agasajo por tan significativo acto al señor Imael Andíbar Arroyo y señora. O sea que mi bisabuelo fue uno de los fundadores de Porvenir y fue el padrino de la chupa general, ¿no? Porque era eso, ¿no? Entonces, ese libro me fue dando mucha sorpresa interesante, importante, ¿no? De mi familia. Qué bien. Yo creo que esta es la idea, Franklin, ¿no? Un poco para cerrar este otro paréntesis, es importante relevar justamente la participación de todas las personas que han sido parte de las dos campañas del Acre, ¿no? Porque todavía aparecen nombres sueltos y no se ha logrado escribir ni siquiera biografías, pero es necesario relevar, es necesario compartir y estos momentos que tenemos de manera virtual nos permiten en realidad acercarnos, porque de manera presencial creo que yo nunca hubiera tenido oportunidad de conocerte, Franklin, ¿no? De repente hubiera tenido que ir hasta Cobija y he conocido No, Pando. aquí en Sucre, estoy cerquita, estoy cerquita, vivo aquí en Sucre. No te delates, pues, Franklin, ni nomás si has estado en No, porque igual tiene que ser motivo para ir a conocer todo nuestro país. Yo conozco Riberalta, conozco también lo que es la frontera con el Brasil. He estado en realidad por allí haciendo algunas acciones y me encanta mi país, o sea, me encanta cada región, me siento muy orgulloso. Y por eso también es que estoy queriendo entender también toda esta nuestra historia, porque es necesario también comprender cada uno de estos elementos. Y bueno, volviendo un poco a este nuestro trance del contexto, mi querido Franklin. Tú sabes, la primera campaña, como lo habíamos dicho hace rato, tiene que ver con el origen de lo que fue la independencia de la República del Acre. Por algunos siringueros, empresarios, está Gálvez ahí metido, el español Gálvez, que al final termina en 1901, cuando después de que se toma la puerta, se defiende Puerto Alonso el 24 de diciembre, y después de la batalla de Bagué y la batalla de Amapá, también termina todo este tema y se pacifica, se logra esta victoria con estos insurrectos como nosotros conocemos. Pero viene la segunda campaña y justo en menos de un año, 1902, fue una paz muy, muy breve, donde ahí se conoce del famoso contrato del Bolivian Syndicate, que es publicado en un periódico de Amazonas, donde tú bien lo has dicho, los empresarios del Perú y del Brasil replican este, o perdón, no replican, sino refutan esta acción que tiene Bolivia. Y como tú bien lo dices, Bolivia podía celebrar contratos con quien quiera, con quien le dé la gana, porque era su soberanía. Pero lo que estaban temiendo tanto el Perú como el Brasil era el uso de las aguas, particularmente del Amazonas, que estas embarcaciones del Bolivian Syndicate iban a surcar, iban a generar una cierta susceptibilidad. Yo considero de que, bueno, estando bajo el régimen liberal de ese tiempo, ya obviamente el contrato fue el casus belli, podríamos hablar, pero fue solamente un pretexto más que un motivo, porque obviamente seguía latente la intención de poder establecer una hegemonía de los empresarios de Manaos en la región del Acre boliviano. Y volvieron a proclamar otra vez su república independiente. Recordemos eso. El Brasil obviamente ayudó subrepticiamente, pero particularmente fue el estado de Manaos quien ayudó con armamento, hombres y bueno, hasta Plácido de Castro, que fue parte de este proceso, pero en realidad, una vez que termina el conflicto del Acre en 1903 con Puerto Rico, pues tú sabes bien que el Brasil tenía sus embarcaciones en la frontera con Bolivia en ese tiempo, pero que cuando termina el tema del conflicto, el Brasil
depone a las autoridades del Acre y la incorpora como territorio al Estado de Manaos. Entonces, obviamente, nosotros vamos a entender que siempre ha habido una intención de parte del Brasil de quedarse con el Acre. Y ahí claro viene que sí. Un comentario que yo estoy seguro que tú lo mantienes, yo también lo reconozco, de que en algún momento también todo ese territorio se vendió por una cantidad de libras esterlinas que tenía incluso la condición de que el Brasil deba conectar un ferrocarril, que era el Mamoré, que se construyó efectivamente con muchas dificultades hasta la frontera en Guayará, Guayará-Merín. Y nosotros teníamos el compromiso de construir otro ferrocarril en el lado boliviano, que nunca se hizo. Un pecado nuestro, particularmente como Bolivia. Entonces, en ese contexto, hay un comentario muy interesante, ¿no? Que dice, el general Pando vendió el Acre y no merece su nombre como departamento. No, tú lo dijiste. En realidad estamos un poco incómodos por esta nominación. Contaste el contexto de cómo fue el nombramiento del departamento en 1938. Pero más allá de eso, en este contexto, en este elemento de la de lo que fue justamente el Bolivian Syndicate, ¿cuál es la percepción que tienes en este contexto histórico? Bueno, para empezar, hay una pequeña anécdota en la segunda declaración de independencia del Acre por Plácido de Castro. Un 6 de agosto de 1902, él toca la puerta de la autoridad ahí en Chapuri, no me acuerdo el nombre. Toca la puerta, ¿no? Imagínate un revolucionario muy caballeroso. Toc, toc, toc. Y de adentro le responden: es temprano para la fiesta, para el agasajo. No es agasajo, es revolución, le dice el Plácido de Castro. Ahí empieza, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no?, de que se ha vendido por 2 millones de libras esterlinas que el Brasil pagó, pero rapidito, así nomás, ¿no? Ya aceptó. ¿Por qué? Porque el mismo Barón de Río Branco declaraba ese momento, seguramente al presidente y a otro, decir, estos 2 millones de libras esterlinas, haciendo un cálculo rápido, en menos de 2 años, mediante los impuestos, los vamos a recuperar. Y como que los recuperaron, ¿no? Entonces, esos protocolos, los pormenores, vuelvo a reiterar cuál es mi posición, los pormenores de la firma del Tratado de Petrópolis están clasificados ahorita en Brasil, en Itamaraty. La presidenta Dilma Rousseff ha declarado: voy a volver a clasificar estos documentos del contexto de la firma del Tratado de Petrópolis, porque el día que se haga público, Bolivia va a reclamar nuevamente estos territorios, ¿no? Entonces, esa es la posición, ¿no? De que se lo ha vendido, se lo ha vendido. De que han tenido intereses allá, se lo ha tenido, han tenido intereses, ¿no? Ha corrido harta plata. Todas las delegaciones nacionales que venían a Belén do Pará a hacer, digamos, gestiones diplomáticas a nombre del gobierno de Bolivia, venían sin recursos. Tenían que prestarse de la casa Suárez. Nicolás Suárez, inmediatamente, para que la representación de Bolivia no pase vergüenza, él ordenaba: dele, préstele. Le daban alimentos, embarcación, dinero, hombre, lo que pedían. Todo eso en sus anotaciones, Nicolás Suárez dice que aportó más de 70 mil libras de esterlinas, que el gobierno boliviano nunca le devolvió y que tampoco le cobró, porque no necesitaba, ¿no? No olvidemos de que Nicolás Suárez, aparte de que era multimillonario por el asunto de la goma, él supo, con su pariente, supo diversificar sus inversiones en ferrocarriles, banco y no sabemos todavía en qué más, ¿no? En ese tiempo nomás una de sus haciendas tenía 300 leguas de alambrada con más de 200 mil cabezas de ganado. Una hacienda de las muchas que tenía en el Beni, ¿no? Él tenía multiplicidad de negocios. No nos olvidemos que él fue accionista también del Lloyd Aéreo Boliviano. Él aportó a la Catedral de Santa Cruz cuando le dijeron: por favor, usted como hijo de esta tierra, dé un aporte para la catedral. ¿Cuánto aportó el pueblo? 5 mil bolivianos. Muy bien, aquí está mi aporte, 5 mil bolivianos. Él fue un hombre filántropo también, ¿no?
En Cobija, por ejemplo, él regaló un manzano para que se construya la catedral, la casa parroquial, su casa que era antes ahí en la escuela Marignol. Él donó ese terreno, donó para el terreno que hagan la aduana, donó para que el terreno que hagan la usina, lo que le pedían, ¿no? En el Beni ni se diga, ¿no? Escuela, colegio, iglesia, todo, ¿no? En Cobija le dijeron, queremos que dé su óbolo para la construcción construcción de templo. ¿Cuánto han recaudado? 500 bolivianos. Muy bien, aquí tienen otros 500 bolivianos. Y otra cosa, le han expropiado sus propiedades, ¿no? Para fundar los pueblos, ¿no? Le han expropiado Puerto Bahía, le han expropiado Porvenir, le han expropiado Puerto Rico. El gustoso, ¿no? Y nunca pidió resarcimiento, nada. Entonces, una persona consciente. Entonces, volviendo al contexto de la Guerra del Acre. Evidentemente, ya después que construyeron el ferrocarril del Madera Mamoré, al comienzo el mismo Nicolás Suárez se opuso porque lo iban a dejar atrás, mano, donde estaba la Cachuela Esperanza, la construcción del tren. Y cuando terminó la construcción del tren, qué paradójico, ¿no? De que el precio de la goma se vino abajo, donde ya no era. ¿Por qué? Porque allá en en Malaya ya comenzaron a producir, ¿no? Imagínate, creo que entraban 5.000 árboles en una hectárea. Sin embargo, acá en el noroeste, una pequeña estrada tenía que consta de 150 árboles a 180, de árbol a árbol, era casi una cuadra de que el siringuero tenía que caminar o rumbear, ¿no? Como se llama el término correcto, de que no era como, digamos, en Río Branco, era antes lo que se llamaba vuelta de empresa. De que ahí hicieron ya la plantación de la goma elástica, donde cada metro y medio era un árbol. Entonces, en una hectárea le traban 500 árboles. Imagínate esa belleza, ¿no? Es difícil en la selva rumbear y encontrar un árbol cada 40, 50, 60 metros. Y no solamente, no en línea recta, ¿no? Y tener que, digamos, hacer un recorrido toda la mañana poniendo las tichelas, recogiendo, volver al mediodía, almorzar. Y rogar que no llueva para empezar a defumar la bolacha, ir a recoger la madera y para que haga el humo blanco y comenzar a hacer la bolacha, ¿no? O sea, era un trabajo muy sacrificado del siringuero, además de darse tiempo de ir a su chacu a atender para plantar, para cosechar y todas esas cosas, ¿no? Y dormir temprano porque al otro día, 4 de la mañana, otra vez a salir, ¿no? Y a cuidarse del tigre, de las víboras, de las alimañas, en fin. Entonces, un trabajo muy peligroso, muy sacrificado que tenían los siringueros en ese tiempo, ¿no? Ahora, de que mucha gente se aprovecharon de los indígenas, sí, porque los indígenas, hay industriales que han hecho fortuna sin pagar la mano de obra, ¿no? Apenas le daban el mal comer al mismo indígena, ¿no? De eso se trataba. Y a los trabajadores, los famosos reenganchados, que se endeudaban para toda su vida, porque suponete le pagaban el precio que yo, empresario, le pagaba el precio que a mí me daba la gana, que era bajo, el kilo de goma. Sin embargo, cuando yo le vendía lo que él necesitaba, le vendía a un precio 10 veces más. Entonces, el mismo siringuero nunca terminaba de pagar su deuda al patrón. Y se quedaba, era una forma de esclavitud al hombre blanco, ¿no? Al siringuero, al campesino. Por eso eran los famosos habilitadores, que eran los que daban por adelantado y para que el otro le entregue la goma, ¿no? Pero ya, digamos, en el año 82 yo conozco un caso muy peculiar. Una vez, el 84 mejor dicho, yo hice un recorrido por tierra desde Cobija. Y conocí algunos siringales que fue de Nicolás Suárez en esa ruta de Cobija hasta Santa Rosa Laguna, ¿no? Entonces he conocido, por ejemplo, Santa Elena, Dos Calles, he conocido, digamos, donde el kilómetro 60, donde hay un señor que le dicen Paraná. Llegué hasta cerca al río Laguna, de Santa Rosa Laguna. Entonces, en el trayecto yo vi cómo negociaba a veces el que los habilitaba. Iba, digamos, donde la competencia, podríamos llamar así. Y le decía, oye, aquí te voy a dejar esto más barato, pero me vas a dar la mitad de tu goma y la mitad dale a tu patrón. Entonces, más o menos era la picardía
del patrón criollo, ¿no? De ir a hablar con el que ya estaba comprometido para que le venda a él también goma por recuperar, ¿no? Entonces, esa la vida del siringuero, es el contexto de los 2 millones de libras esterlinas que nunca se invirtieron allá en la zona. Por eso es de que, digamos, nos deben a nosotros. No sé, yo no entiendo por qué los gobiernos sucesivos, sea de la tendencia que sean, no le dan la importancia necesaria al oriente boliviano, principalmente las inversiones que se puedan hacer en Beni y Pando, ¿no? Porque yo tengo un dicho: un pueblo educado es un pueblo desarrollado. ¿Por qué no meter inversión en el desarrollo humano, ¿no? Pando es una extensión grandininísima, mucho más grande que muchos países de Europa y Asia, por ejemplo, del Japón, ¿no? Con una buena inversión pública, dejaríamos de nosotros de depender, porque Cobija siempre ha dependido de la función pública y ha sido el departamento de Pando extractivista, goma y castaña, últimamente madera y oro, ¿no? Entonces, tendríamos que diversificar la matriz productiva económica del departamento, ¿no? Hay posibilidades de darle valor agregado a nuestra materia prima. Tú sabes los muebles cómo son carísimos y muy buscados de la madera noble amazónica en Europa, en Austria, Suecia, Suiza. Se pagan pues precios fabulosos por muebles que se exportan, pero no, preferimos exportar la madera bruta, destruyendo nuestros bosques tropicales, ¿no es cierto? Entonces, yo no me explico por qué no le dan la importancia para invertir y volverlo realmente un polo de desarrollo a esa zona, en vez de que nos hagan pelear entre nosotros, por ejemplo, ¿no? Riberalta y Pando. Riberalta está en un punto estratégico, tiene 100.000 habitantes, tiene un poquito más que la capital Trinidad, ¿ya? Sin embargo, Riberalta vive de los recursos naturales de Pando. Pando le pone una aduanilla o una tranca en la frontera con el Beni y nuestros hermanos riberalteños, ellos tienen beneficiadora de castaña. Tú conoces Riberalta. Todas las industrias que tienen en Riberalta, su materia prima la sacan de Pando. La Así es. ventaja es que todos los ríos caen, bajan de este, de oeste a este. En este caso, bajan del Perú y vienen a Riberalta, ¿no? Entonces, los barraqueros riberalteños tienen sus propiedades en Pando. Los siringales de los riberalteños están en Pando. Las beneficiadoras procesan la castaña ¿de dónde? Un 90% de Pando, ¿no? Entonces, el último problema que ha sido por la planta procesadora de frutos amazónicos. Los riberalteños quieren tener esa planta en Riberalta. Los pandinos no queremos, ¿por qué? Porque los pandinos queremos que sea en Pando porque son los frutos, la materia prima está en Pando. Además de que todos conocemos por sentido común que en un proyecto lo que incide es el costo de transporte. Entonces, si tú pones una planta donde está la materia prima, el costo de transporte pues te abarata el costo de producción. Pero si lo pones, digamos, en otro lugar, ahí entonces ya tienes un ítem del costo de transporte donde aumenta el costo de producción. Por consiguiente, el costo de venta va a ser mayor, ¿no? Entonces, eso de ahí también los técnicos tienen que ver. No tiene que ser una medida política de decir, ah, allá tenemos más votos que acá, entonces le daremos allá, ¿no? Se trata de ser coherente y de además de armar verdaderamente polos de desarrollo para que beneficien a todos, a esa región, Guayana Merín, Riberalta, Puerto Rico, Gonzalo Moreno, Porvenir, Cobija, en fin, ¿no? Entonces, eso sería todo el contexto sobre el asunto del conflicto del Acre, mi querido Mauricio. Me parece muy bien, Franklin. Yo te agradezco mucho y quiero tomar tus últimas palabras por el hecho de que, ¿por qué los gobiernos que entran al poder no se fijan un poco en lo que ya tenemos? Tú sabes bien, Franklin, que Oruro no tiene frontera con Beni, para nada.
Nosotros limitamos con Cochabamba, con La Paz, Potosí. Pero tenemos un camino que de 1939 está establecido de Oruro con el Beni, que pasa precisamente por la frontera entre el departamento de La Paz y Cochabamba, porque hay poblaciones que están más vinculadas con Oruro que con sus propias capitales de departamento. Y justamente en 1939 se ha propuesto el camino Oruro-Independencia, que iba a conectar precisamente lo que es el Beni. Entonces, imagínate, si se pudiera promover esta conexión caminera, los procesos de exportación se podrían trasladar tranquilamente hacia el Océano Pacífico. Yo pienso en la castaña, pienso en la madera, para poder trasladar y exportar hacia los puertos del Pacífico. Pero por otro lado también, no le estamos dando la atención necesaria a la salida que tenemos por el Atlántico. Hablamos justamente por la hidrovía que tenemos. Puerto Aguirre. En Puerto Aguirre. Entonces, no le estamos dando la importancia necesaria a lo que ya tenemos. Y nos estamos... Yo desconfío mucho sobre la élite paceña, ¿no? Oligarca. Son los verdaderos oligarcas. Son los que tienen plata, son los que tienen influencia y son los que ponen diputados, senadores, autoridades y todo eso. Y ellos no aparecen. Ellos solamente aparecen para concesiones mineras, auríferas, forestales y todas esas cosas. Lo que yo veo es de que no les interesa desarrollar el oriente boliviano, porque una vez el temor de que tú sabes que el que tiene la economía manda en la política. Ese es un dicho muy cierto, ¿no? Entonces, yo te doy un ejemplo pequeño. Santa Cruz, ¿cuántos años estuvo desconectado, desintegrado? Pero una vez, cuando comenzó a recoger su regalía, ¿qué fue lo primero que hizo? Invertir en el campo, pero simultáneamente hizo tres cosas. La primera, invertir y cambiar su matriz productiva. Segundo, aplicar un plan de becas e incentivo para que su gente se vaya a estudiar. Y tercero, la interconectividad carretera en los cuatro puntos cardinales. Si vos vivís en Santa Cruz, un fin de semana vos querés ir a pasear al norte, carretera asfaltada. Vos querés ir a pasear al sur, carretera asfaltada. Querés ir al este, carretera asfaltada. Al oeste. Santa Cruz está conectado ahorita y se ha convertido en el motor económico de Bolivia, aunque no nos guste. Pero ha sido porque su gente volvió tecnificada y comenzó a ver tecnología de los países vecinos y a implementar esa tecnología. Ahora vemos cómo es la Feria Internacional de Santa Cruz. Ahora vemos cómo es la Feria Agropecuaria. ¿Tú sabes cuánto vale el tubito de los semen de los toros? Antes, hasta hace 20 años, costaban 15 mil dólares. Ahorita están por encima de los 30 mil dólares. Esas razas que tienen de los toros, de los cebú, ahora ya son los... Ellos fueron y trajeron tecnología, esa su gente profesional del Brasil y de la Argentina. Hicieron sus experimentos. Ahora vienen los brasileros empresarios a llevarse las muestras de los semen de los toros al Brasil para mejorar su raza. Tú ves ahora en la Feria de Santa Cruz Agropecuaria esos toros de 1.200 kilos. Son semejantes monstruos. Es porque desarrolla, ¿por qué? Por su gente que va a capacitarse, por la diversificación de la matriz económica y por la conectividad con los cuatro puntos cardinales. ¿Por qué no lo pueden hacer eso con Beni, con Pando? Imagínate, tenemos una carretera, por ejemplo, de Cobija a Riberalta, que más le beneficia a Riberalta que a nosotros los cobijeños, ¿no? Nuestra verdadera integración de los pandinos es la carretera Cobija por venir Puerto Hit, Chivet y Xiama, Apolo La Paz. Esa es nuestra salida al Pacífico. ¿Ya? Y es la que nos va a beneficiar a nosotros para sacar nuestros productos naturales.
No, y con que podemos sacarla por este otro lado. Pero la influencia del punto de Riberalta no nos permite porque la ventaja es para Riberalta. ¿Ya? Entonces, hablando en el contexto, digamos, del progreso de esa tierra del noroeste boliviano, yo creo que se va a dar en algún momento el boom, se va a dar, porque ahora ya tiene gente estudiada, ya tenemos una universidad, ya estamos conectados con Brasil, con el Perú, ¿no? Y lo único que nos falta es gente con amor, así, a la blanco, verde y blanco, a nuestra bandera, de trabajar así por nuestro departamento, de hacer gestión, no de entrar a robar, a ser rico de la noche a la mañana y después aparecer con empresa o qué sé yo, con Hacienda y todas esas cosas. No, gente profesional comprometida con su gente de elevar el nivel de vida mediante el desarrollo humano del departamento, ¿no? No, digamos, ya que se olviden los oligarcas de que porque este tipito habla bien para mí, lo voy a hacer nombrar diputado. A esta, porque es su cara bonita, la voy a hacer nombrar senadora. No, tiene que ser gente, no importa si es profesional o no es profesional, sino gente que quiera que saque cara, ¿no? Que vaya al parlamento, hable, pida, dé a conocer la problemática. Se ponga al hombro la problemática, proponga leyes que vayan a beneficiar a nuestra región. Porque ahorita lo que vemos son levantamanos, ¿no? Aquí lo llama el jefe y le dice: bueno, señores, ustedes como bancada tienen que hacer esto, listo. Chao brigada, chao compromiso regional y todas esas cosas. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? De la gente del norte. Hay gente que son valiosas, hay gente que son recuperables, ¿no? En Riberalta, en Trinidad, porque yo he visto en la Asamblea Constituyente, yo he tenido la suerte de trabajar como asesor de la Comisión Amazónica en la Asamblea Constituyente en Sucre, ¿no? Y he visto ahí las diferentes clases de personas del país, unos que venían con ese ímpetu de hacer algo de pedir algo para su región. Y otro de venir porque les pagaban bien su plata, su sueldo, y le decían honorable, constituyente. Pero no tronaban ni sonaban, ¿no? Eran personas, digamos, parásitas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, vino un señor de Riberalta a proponer a la Comisión Amazónica con argumento que se cree el departamento amazónico, ya con capital Riberalta, y decía que no se preocupen los hermanos pandinos porque no le vamos a pedir un metro cuadrado de su territorio. Riberalta aporta el 7% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Yo después, pues no podía tomar parte de la palabra porque yo no era constituyente, pero a la salida le digo: oiga, señor, le digo, no, ustedes aportan el 7% del Producto Interno Bruto, pero de ese 7% yo le apuesto que el 7.5% es de la materia prima de Pando, le digo, porque nosotros le ponemos una tranca y ustedes no producen nada, le he dicho. ¿Cómo quieren ser departamentos si cuando ustedes quieran ser departamentos, nosotros le vamos a cerrar la chorrera de nuestros recursos naturales? Entonces, pero no me voy a eso, sino a esa gente que llegaba con ese ímpetu de querer hacer algo por su región. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, ya tenemos que olvidarnos de que de mandar gente de diputados, senadores, porque habló bonito, porque me invitó una comilona, o porque puso plata. Con esa gente no vamos a ir a ninguna parte. Necesitamos gente así, digamos, que como hay en otros departamentos, ¿no? Que ponen el interés de su departamento, de su región, por encima del interés del jefe y de su partido político. Entonces, eso sería más mi opinión que tendría al respecto, mi querido Mauricio. Mi querido Franklin, yo realmente agradecido. Voy a aprovechar de mandar saludos a algunos que nos han escrito a la página del Facebook, que han estado atentos a nuestra presentación, este interesante conversatorio. Un saludo muy especial a Edith Acero de Vargas desde California, en los Estados Unidos. A Oscar Serrata y Lloroa, también un buen saludo. Y también al primo, no a Franklin, pero no es Franklin, es René René. Landívar Cabruja,
que también se ha conectado y que está atenta, ha estado atento justamente. Yo lo voy a comprometer para hablar específicamente de este caso de Santa Rosa de Laguna, que me interesa mucho que se divulgue, que se conozca, que la gente sepa lo que es hacer patria con todas las limitaciones que se tiene. Yo lo leo mucho a René Landívar, ¿no? Pero a veces me siento como que aludido cuando habla de los andinocentristas, ¿no? Y yo no soy andinocentrista, ¿no? Entonces, hay que recomendarle que tenga un poco más de cuidado, ¿no? Es que es militar, ¿no? Vos sabes, el militar tiene una disciplina vertical, ¿no? Él piensa que todavía que está hablando con su sarna, ¿no? No hay problema. No me ofende, pero de todas maneras yo no me considero parte de ese andinocentrismo, porque nosotros también como oruros sufrimos el tema del centralismo, y lo digo con mucha... Es verdad, es verdad, ¿no? Es verdad. Después saludo a Luis Jerry Flores Lima, también que nos ha escrito también al grupo, a Netín Sainz Ribeiro, que nos manda saludos desde Cobija. ¿Quién? Netín Sainz Ribeiro, que nos escribe desde Cobija. Manda saludos también. Después a Freddy Albino Gómez, es un paisano que vive en Santa Cruz, y a Eric Portillo, que él es administrador de la página La Guerra del Acre y la campaña del Manurit, que también compartimos estas conferencias, y que él ha desarrollado una investigación interesante sobre lo que ha sido la campaña del Manurit. Creo, Franklin, que hemos dado un pie importante en lo que ha sido esta parte de la historia. Yo recomiendo de que puedan ver toda esta presentación, porque lamentablemente cuando uno busca los libros de historia sobre quién fue primero Antonio Baca Díez, no encuentra mucho, ¿no? Incluso estaba en el billete de 2 bolivianos, y alguien lo dijo, ¿no? Era el señor que estaba en el billete de 2 bolivianos. El billete de 2 bolivianos ya desapareció, ya ha salido del imaginario nuestro este personaje. Entonces es necesario volver a considerar el hecho de que Antonio Baca Díez también sea parte de este contexto de la historia nacional. Por otro lado... Aquí hay una... Sí, dale, Frank. 30 segundos. No quisiera despedirme sin nombrarlo. En Cobija, en 1948, un 4 de mayo, se creó el Colegio Nacional Doctor Antonio Baca Díez. El primero... y durante muchos años el único colegio secundario mixto, del cual me siento orgulloso de haber salido bachiller de ahí, ¿no? Y la mayoría de mis paisanos pandinos han salido también de ese colegio. Generalmente lo conocemos como el poderoso Baca Díez. Cada diciembre hay un reencuentro de promociones, y es un colegio muy emblemático en mi departamento, ¿no? Ha hecho historia porque, bueno, durante muchísimos años fue el único, y de ahí han salido muchos bachilleres que fueron profesionales, se han destacado fuera de Cobija, inclusive en el exterior de este colegio. Por ejemplo, todos los conocemos a nuestro amigo Leopoldo Fernández. Él ha salido bachiller de este colegio. Todos los paisanos lo conocen a nuestro gran amigo, el doctor Felipe Saucedo Gutiérrez, que desgraciadamente hace 2 años que no ha abandonado, que ha sido otro médico que estudió en la UNSA, ha sido dirigente de la FUL, dirigente de la FES, ¿no? Ha sido 2 veces prefecto, presidente del Comité Cívico, antes Centro de Acción Pandina. Después lo tenemos al doctor Armando Salvatierra Barroso, un prestigioso médico pediatra, afincado en Brasil, ha sido diputado en el estado del Acre en 2 oportunidades, diputado más votado, ¿no? Después, por motivos familiares, se fue más al sur, se fue a Curitiba, donde vive actualmente, y estoy seguro que nos está viendo, le mando un gran abrazo, ¿no? Él le gusta escuchar, participar de la historia y todo lo que refiere a Pando. Y es un pediatra muy reconocido en Curitiba, donde ha recibido por la Cámara Estadual de Diputados ya 2 veces reconocimiento público, y otros por sus propios colegas,
¿no? En votación de como el profesional del año, digamos, ¿no? Son profesionales que sobresalen fuera de nuestras fronteras y nosotros no le damos la importancia, ¿no? Pero son esas personas que dejan huella a nosotros, a nuestras generaciones, al futuro de nuestras generaciones. De esas personas también yo estoy escribiendo un poquito mi libro, ¿no? Para que las nuevas generaciones sepan quiénes han sido esa gente que en su momento ha luchado, sirve, deja huella, sirve como ejemplo de vida para nosotros, para las futuras generaciones, ¿no? Como profesional, como persona, como político. Entonces, tenemos que saber, no tenemos que ser malagradecidos con esa clase de gente. Por eso, el otro proyecto que yo tengo, Mauricio, y que lo quiero dar como primicia, si es que consigo apoyo económico, es escribir sobre los 10 o 12 personajes influyentes que tuvo Pando en los últimos 100 años, ¿no? Eso vamos a ver si conseguimos un pequeño financiamiento, donde todos estos personajes que voy nombrando tienen que estar ahí para que sepan esta generación, la anterior y la que venga, quiénes fueron esas personas, ¿no? En la política, en la economía, en lo cívico, en fin. Que Pando tenga su historia, porque no la tiene, desgraciadamente, escrita. Bueno, Franklin, aprovecho de también mandar saludos a Elvira Cárdenas, que dice felicitaciones al expositor, a ti, Franklin, por su amor al lugar de origen. Ojalá se cumplan sus anhelos de superación y progreso. También un saludo, bueno, Nesquín Sáenz Ribeiro nos dice, excelente exposición, don Pinky, ¿no? Lo conoce muy bien. Y Eric Portillo nos hace una pregunta, no sé si la conoce, dice, ¿sabe algo sobre el suceso de Tres Estrellas con el Perú? Así como me hace la pregunta, así más o menos tengo una vaga idea, pero si tú lo comprometes a René para que venga a hablar, con seguridad que René va a hablar en detalle y se va a explayar en esto, ¿no? Perfecto. Lo voy a comprometer a René, que seguro está viendo en este momento la Sí, conferencia. sí, sí. Yo ya le escribí también para Está que. viendo para que yo no me equivoque en lo que estoy diciendo. Además, para que no me metan en el saco de los andinocentristas, por si acaso. ¿No? Bueno, Franklin, yo agradecido por este espacio. Han sido más de 2 horas muy útiles, muy interesantes. Este video lo vamos a subir a YouTube también, lo vamos a difundir por todas las redes sociales para que todo el mundo conozca esta parte de la historia. Pero, Franklin, yo quiero comprometerte para poder hablar de la historia de Pando, que me la había pasado por teléfono, para hablar de lo que ha sido la hazaña en la guerra del Chaco, este detalle que un poquito nos has ido comentando en un pequeño paréntesis. No sé si estás de acuerdo. Ya, sí, podemos prepararlo, ¿no? No sé, de repente de aquí a una semana o de aquí a 2 sábados, prácticamente la mayor parte, digamos, es la historia de Cobija, un poco de Villavieja, de ahí de Porvenir, ¿no? Y he rescatado algunas tradiciones y costumbres que habían en Cobija, ¿no? El carnaval de antaño, quiénes fueron los primeros curas que llegaron, la construcción de la catedral, digamos, la fundación del club social, los excombatientes de la guerra del Chaco, las costumbres que habían, ¿no? Sociales, ahí, ¿no? Tanto en estudiantiles, en fin. Es un libro aproximadamente de 250 páginas, eso lo voy a saber exactamente esta próxima semana, donde realmente lo he hecho porque ha habido una segunda ola migratoria, porque yo cuando salí de mi pueblo éramos 5.000, 6.000 habitantes, ahorita son cerca de 90, 100.000. Entonces es normal que una corriente migratoria llegue a un lugar con sus costumbres y sus tradiciones. Desgraciadamente esas costumbres y tradiciones se han sobrepuesto a las de nosotros, inclusive en el léxico, ¿no? Entonces, lo que he tratado ha sido de rescatar esa memoria histórica para que los jóvenes actuales sepan
cuál era la vida que llevaban sus padres, sus abuelos en la década del 60 y 70, porque muchas son rememoraciones de mi niñez y de mi adolescencia, ¿no? Entonces, eso de ahí también, ¿no? En el léxico, ¿no? Por decirte, te voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando hacíamos el paseo general del Colegio Bacadí el 5 de mayo, cada uno llevaba su tapeque. ¿Qué tapeque? Su comida, su alimentación, y llegar allá para compartir. Es lo que llaman en el altiplano el famoso hastapi, ¿no? Y el otro día yo me quedé indignado. Yo no soy político ahorita, ¿no? Aunque tengo mi ideología y mi inclinación política. Pero me quedé indignado porque paisanos míos que son dirigentes de un partido político, en enero sacan un documento y convocan a sus compañeros al gran festejo, qué sé yo. Y dicen, compañeros, no se olviden traer su coca y su hastapi. ¿Qué digo yo? ¿Cómo puedo decir hastapi? Hastapi es una palabra aymara, es una costumbre aymara, donde se reúnen, cada uno lleva, ¿no? Uno lleva mote, otro queso, otro papa, otro llago y todas esas cosas, y lo reúnen, abren la manta y todo. Pero eso hacemos también con el tapeque. ¿Por qué cambiar nuestro léxico pandino? Se invita a los compañeros que quiera, traiga su coca y no se olvide traer su tapeque. Claro. Listo. Pero otro dice, no, no, pero es que como hay mucha gente que es del interior, no sabe qué es tapeque, pero que averigüe, pues. ¿No es cierto? Si vos vas a un lugar, una población, y te dice, escuchas una palabra del lugar, vos vas y preguntas, ¿no? Señora, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué me quiso decir con esto? ¿No es cierto? Pero el del lugar, digamos, por complacerte o por quedar bien con vos o qué sé yo, va a cambiar el léxico y va a decir una cosa, digamos, a lo de tu oído y cambiar. Y a raíz de eso se va poniendo encima las tradiciones y costumbres de otras personas, ojo, que no solamente digo los paceños, ¿verdad? De todas las latitudes que llegan con sus costumbres y tradiciones. Entonces, y nosotros estamos olvidando nuestras propias costumbres y tradiciones, lo que no tenemos que hacerlo. Por eso fue que me animé mucho a escribir el libro. Y primero, hace 4 o 5 años, empecé a escribir en el Facebook pequeñas crónicas de costumbres, tradiciones. Y entonces, para que las nuevas generaciones sepan y conozcan, ¿no? Por ejemplo, ahora en Cobija están volviendo otra vez las carpas, ¿no? Que para el 6 de agosto, para el 24 de septiembre, que eran lugares, digamos, de venta de comida, de juego, de azar, juegos populares, para niños, para mayores, fiestas, todas esas cosas. Están volviendo, pero desde hace 2 o 3 años atrás. Antes se había enterrado esa costumbre, esa tradición, ¿no? Entonces, bueno, eso de ahí lo vamos a hablar en otra oportunidad que lo estamos comprometiendo, ¿ya? Muy bien, yo me voy a ir a mi tapeque, voy a aprovechar, vamos a aprovechar en realidad también de mandar saludos a las últimas personas que nos envían sus saludos, a Cristina Raspineiro, nos felicita particularmente a ti, Franklin, por la excelente exposición sobre pan. Y Edith Acero de Vargas, a quien también la conocí vía internet, escribe algo importante, dice: aunque nací en La Paz y mis ancestros son del oeste de Bolivia, tampoco me siento andinocentrista. Qué bueno. Toda esa historia ignorada me apasiona. Gracias a ti, al bagaje de conocimientos de Franklin Landívar, quedé encantada. Uno de mis antepasados, Lucio Benz Bustio, por los años 1870 fue a explorar esas tierras y se asentó en Ribera Alta. Estoy buscando más acerca de mi tío abuelo. Después, Juan Alberto Rojas Guamán dice: a seguir adelante con estas iniciativas para conocer mucho más sobre el departamento de Pando. Pues Alfredo Soria nos pregunta: ¿dónde queda el arroyo Cocani? ¿Conoce esto, Franklin? Es el arroyo Cocama. A Cocama. Está bien. Hay que Y aclarar también esto. hay el arroyo Cocamita. Los dos quedan en Porvenir. Uno a la entrada y el otro a la salida de Porvenir, de ida hacia Puerto Rico. Ah, qué bueno, qué interesante. Y después Nesquín Sainz Ribeiro nos dice: importante sería hablar sobre los nombres originarios de los ríos del departamento, que son conocidos con otros nombres y perdieron su esencia originaria. Sí, Manutata, Manuyuki, etcétera. principalmente habla, digamos, del río Tahuamano, ¿no? El río Tahuamano, por ejemplo, es el río de los Ambaibos.
Después está el río Datimanu o el río Orton, que es el río de la tortuga o el río de las petas. Después está el río Madre de Dios, que tiene cuatro nombres, ¿no? El río Madre de Dios, tiene una, si me permite, tiene una bonita historia, ¿no? De por qué el nombre Madre de Dios. Resulta que los franciscanos llevaron una virgen, la pusieron en una loma para que los indios chunchos, arriba de lo que ahora es Perú, se acerquen para que ellos catequizarlos. Y resulta que ellos vieron esa imagen y la lanzaron al río. Y al otro día, cuando fueron los curas, dijeron: pero estos bárbaros han lanzado a la Madre de Dios al río. A partir de ahí se conoció como Madre de Dios al río. Después se conocía con el nombre de Amarumayu, que le dio el Inca Yupanqui en el siglo XV, que quiere decir el río de la serpiente, ¿no? Después está el río, el Manutata, que se llama el río Padre, ¿no? Y de ahí viene el río, el último apodo que yo he investigado, que se llama el río de los Enchalecados. ¿Por qué Enchalecados? Porque en ese río se asentaron la gente de los Yungas y de la parte alta de Bolivia, ¿no? Que venía de La Paz y de Cochabamba. Y esa gente que se asentó en ese río no se sacaba el chaleco para nada. Entonces, por no decir el Manutato o el Madre de Dios, el río de los Enchalecados, decía. Entonces ya se referían, porque todita esa parte de la margen izquierda y derecha estaban los industriales paceños y cochabambinos. Esos cuatro nombres, ¿no?, que tiene el Madre de Dios, ¿no? Ahora, otro desafío es realmente encontrar el significado de otro río, ¿no? El Buyuyumanu, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos ríos que tienen esos nombres en dialecto Araona, en varias partes del departamento. Ese es otro trabajo que alguien tiene que hacer también, ¿no? De ponerle el nombre, digamos, en castellano. ¿Qué quiere decir? Por decirte, el Tahuamanu es el río de los Ambayos. ¿Por qué? Porque en ambas orillas crecen esa clase de árboles. Cuando hay una llanura, arranca la correnteza, arranca esos árboles y baja por la corriente, entonces se llama el río de los Ambayos, que quiere decir Tahuamanu, ¿no? Y el río Orton, el Datimanu, que ese río es llenito de puro nido de tortuga, que el que quiere comer huevo de peta va a ese río y encuentra, ¿no? ¿Verdad? Qué interesante, Franklin. Yo creo que no nos adelantemos para la siguiente semana, porque me parece sumamente interesante y te propongo que la siguiente semana nos volvamos a conectar para hablar específicamente de lo que es la historia de Pando, porque realmente es una historia muy interesante. Tú bien lo has dicho, es un departamento que todavía no ha armado su historia oficial, que creo que vale Así la es. pena impulsar, motivar a nuevos investigadores, profesionales en historia que se dedican a la investigación para poder tener justamente la historia de Pando, del departamento, de lo que fue el territorio nacional de colonias, de lo que fue Bahía, después llamado Cobija. Yo personalmente no estaba de acuerdo que se llame Cobija porque Cobija había una sola y creo que nunca debemos renunciar a lo que fue el departamento de Cobija, el departamento del litoral. Entonces, creo que ese contexto lo vamos a poder hablar la siguiente semana, mi querido Franklin. Ya está bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te Muy parece? bien, Mauricio. Quedo a tu disposición, pues, cuando quieras. Bueno, Franklin, Bueno, agradezco este ya nos espacio. vamos a despedir, ¿no? Adelante, sí, adelante, Franklin. Yo primeramente quiero pedir disculpas a... Veo que hemos tenido en algún momento 31 seguidores ahí que estaban mirando el programa. Quiero pedirle disculpas a algunos de mis paisanos si, digamos, me equivoqué en algo. No quiero pasar de vanidoso, de conocedor de toda la historia de nuestro departamento. Yo sé que muchos conocen la historia y de repente me he equivocado en algunas cosas, ¿no? En segundo lugar, quiero agradecer todos los saludos que me han mandado las personas que no me conocen. Y quiero mandar un saludo muy especial a todas las amistades que prometieron estar mirando el programa y lo cual lo están haciendo. En Brasil,
a mi padrino Armando Salvatierra Varoso, a mi gran amiga en San Pablo, Marilú Rebollo, ¿no? Y en Portobelo también, a otro amigo, en Cobija, algunos paisanos que nos conocemos, pero también una gran mayoría de paisanos que yo no los conozco, pero les gusta leer mis crónicas, mis artículos, los cuales yo me siento muy honrado y muy agradecido de ese su apoyo, de ese su incentivo moral, que me dicen de que siga adelante, que les gusta lo que escribo. Y bueno, me siento muy orgulloso de difundir, vuelvo a reiterar, yo no soy historiador. Yo soy un divulgador y hurgador de la historia de nuestra tierra, prácticamente del noroeste, y yo la divulgo con todo gusto. Soy un apasionado por mi tierra, pese a que hace más de 40 años yo ya no vivo allá, pero estoy en el día a día, tengo oídos, tengo ojos que me informan de todo y estoy informado, pero al milímetro, ¿no? Y ese apasionamiento que tengo por mi tierra también es por mi gente, ¿no? Le mando un gran abrazo. Mauricio, ha sido es un gusto conocerte, un gusto haber compartido en tu página. Quedo muy agradecido porque he tenido este espacio de divulgar un poco la historia de mi departamento, la historia de lo que antes era Pando, y que me está dando la oportunidad de que la próxima semana pueda promocionar mi libro ya con algunos detalles de los artículos, crónicas que vienen en ese libro. Muchas gracias, mi querido Mauricio. Muchas gracias a todos los que me están mirando en el programa, ¿ya? Les mando un Bueno, gran abrazo. gracias Franklin. El agradecido soy yo por la oportunidad que tenemos de poder compartir esta historia a través de este enlace, de estas páginas que nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir. Para cerrar, en realidad, agradecer a toda la gente que se ha conectado a través de la página La Guerra del Acre, La Guerra del Acre y la campaña del Manuripit, como también la página Glorias de Bolivia. Y aquí me sorprende que se haya conectado un historiador del Brasil que es muy entendido en el tema de la Guerra del Acre, como es Eduardo Araujo Carneiro, a quien yo lo voy a comprometer para poder hablar justamente desde. Tiene una visión muy interesante de lo que ha sido la Guerra del Acre, lo he visto en unas videoconferencias. Me parece realmente que tiene criterios muy reveladores, muy importantes. Así que más bien nos vemos la siguiente semana otra vez con Franklin Landívar para hablar de lo que va a ser específicamente la historia de Pando. Una historia no oficial, pero que queremos que de repente tenga la estructura de que sea una historia oficial. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Muy buenas noches y este video lo vamos a colgar también en nuestra página del YouTube. Muchas gracias. Buenas noches.